Salta de nuevo la intro porque estaba buscando mi ratón y no aparecía. Eh, Muy buenas noches. Cuando son las 10 y un minuto en la península en España. Cuando son las 9 y un minuto en las afortunadas Islas Canarias. Cuando son las 4 de la tarde en diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos muchísimos amigos en México, Argentina, Ecuador, Chile, Perú. Así que les mandamos un fortísimo abrazo. Tengo el gran honor de tener al gran doctor Gaona con nosotros esta noche de vuelta. Ha sido un programa que, bueno, pues por petición popular eh, hicimos hace poco un salud mental y pandemia, con la primera parte el, con el doctor Gaona, y luego tuvimos a Olga Rubio, la psicóloga, y muchísima gente me empezó a mandar mensajes, por favor, necesitamos que el doctor Gaona vuelva. Así que, bueno, como sabéis que soy pesado e insistente pues escribí un mensaje o llamé al doctor ya no me acuerdo y le dije me encantaría que volvieses y su generosidad infinita hace que esta noche el doctor Gaona esté con nosotros de nuevo muy buenas noches doctor cómo estás qué tal buenas noches aquí aquí estoy Eso es por petición popular me, 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 es... hace, me hace sonreír al menos no desde petición, petición popular me, te lo agradezco no Parece es... un poco un poco Exagerado, Pablo. Fíjate, bueno. fíjate que acabamos de empezar el programa, doctor, y tenemos a 1800 amigos en línea. O sea que la petición popular había mucha gente bueno, esperando bueno. a que esto sucediese, así que te agradezco muchísimo. Y lo primero, sabes que tú y yo, eh, bueno, yo te copio, yo soy de los copiones de las cosas buenas y yo te copio a ti muchas cosas. Y, y yo voy a empezar sin anestesia. Lo primero que quería hacer, que no tenemos nada de esto preparado ni hemos hablado de ello en absoluto, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque yo en tu programa oh. el viernes pasado, doctor, eh, te enseñé unas fotos de Marte que me habían llegado de Fernando ah. de Lleira en directo <laughs> y en el último segundo me llega un mensaje por vía privada de alguien en el que confío y yo pues meto ese audio y metí la pata hasta el fondo porque dije os estoy mostrando a todos los escuchantes y televidentes de la reunión secreta en exclusiva el primer audio de Marte tú estabas fascinado y por sí, la sí. noche cuando acabo el programa me voy a dormir de esto que yo no duermo muy bien me despierto estoy leyendo cosas y me doy cuenta de que he me metido la pata hasta el fondo porque ese audio es un refrito de un sismógrafo mezclado un tal y a las 7 y media de la mañana publico un tweet que luego te lo mando, porque tú ya estabas sí, despierto. Sí, 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 sí. Y te digo: bueno, primero pido disculpas a la gente. Hay veces que, claro, uno mete la Nada. pata por querer ir rápido, pero sobre todo pedirte disculpas a ti, porque en tu programa. Hombre, faltaría más. Bueno, bueno estás... Al, al más pintado. Fíjate, Fíjate que ayer. Que cuando lo pusiste me, me sonaba, ¿eh? Digo es igualito que una grabación que, que había oído hacía un tiempo también, porque pues, me encanta todo el tema claro, de astronomía, ¿no? Pues, digo, ¿qué, qué es? es igualito, igualito. Es igualito oye. De hecho, estuve con mi hija y se lo, se lo enseñé. y Digo, mira lo que nos ha mandado Pablo, ¿no? Mm. Pablo Fuente. Y, y, y y dice, esto no, no lo hemos visto. Yo digo, no, 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 no. Llevé la cuenta y digo, no, no, no. No, digo, no, 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 esto <laughs> no, no es exclusiva. Pues Pablo Fuente ha metido la pata hasta el fondo. Así que bueno, disculpas, bueno, disculpas Menuda, a la audiencia ojalá. y al doctor Gaona, porque uno a veces se equivoca claro. por ir muy rápido. Lo metí en el último segundo y siempre sabes que soy conciencido. Me gusta, con, eh, con, bueno, pues eh, no me dio tiempo. Y bueno, lo primero que hay que hacer es pedir disculpas. Sí, fíjate, doctor, una cosa que sí me sorprendió. La mayoría de, de respuestas a ese tweet fueron oye, esto es como que pedir disculpas es raro. Y me decían, ojalá los políticos hiciesen cosas de estas, fíjate que la mayoría de reacciones fueron positivas. Por supuesto, hubo alguien que dijo Has metido el cuezo idiota, con toda la razón, pero la gran mayoría, fíjate, fueron mensajes positivos. Bueno, eh, es que por un lado, ojalá que todas las meteduras de pata fuesen de ese calibre, entiéndeme, de equivocarse con un vídeo eh, inocente vídeo, ¿no? Y al día siguiente pedir disculpas y luego encima arreglarlo, porque luego has puesto el vídeo eh, sí. auténtico, ¿no? El de ayer, sí. Entonces yose. bueno, no pasa nada, no pasa <laughs> absolutamente nada. Bueno, de lo más humano. Ojalá, ya te digo, ojalá fuesen todas esas las meteduras de pata de todo el mundo, nada, no, una no, no tontería por favor, no, no necesitas ni pedir disculpas y la segunda cosa que quiero hacer doctor y esto bueno. sí, que, sí que nos toca más de cerca estos 2680 amigos que mandan energía a una persona eh, conocida, de los dos que está debatiéndose sí. entre la vida y la muerte necesitamos un milagro en estos momentos, así que este gran abrazo para que Ángel salga de esa situación y, y bueno, pues que toda la gente que nos está viendo ahora 2774 amigos que piensen en él para a ver si puede salir adelante así que sí. toda esa energía para eso vale doctor efectivamente tenemos Cuéntame. fíjate un no sé en este momento estamos viendo no sé cómo lo ves tú pero estamos viendo una especie de situación eh, no sé cuál es tu percepción pero como que todo va bien y, y ¿Cuál es la percepción del doctor Gauna? Porque sabemos que tú eres el hombre sin anestesia. ¿Qué, ¿Cuál es tu feeling? ¿Cuál es tu, tu percepción de cómo, vemos, cómo ves las cosas? Estamos en una situación como entre dos aguas, ¿no? en el que no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder, pero muy probablemente lo que va a suceder es nada bueno. <laughs> Así de. Es. Pero siempre hablamos de posibilidades, ¿no? de probabilidades. Lo más probable es que estemos... Entrando ahora mismo en un valle y uh, que con las nuevas variantes dentro de relativamente pocas semanas comience un ascenso. Y el ascenso puede ser brutal. Uh -huh. eso, es, eso es lo que eh, lo que yo pienso modestamente. Pero, como siempre, ¿no? puede haber nuevas variables que se introduzcan en esa ecuación y equivocarnos por motivo que sea. Pero, claro, yo creo que debemos de, de sobrevalorar eh, los datos. Eh, los datos que nos protegen me refiero sobrevalorados sí, no sí, una sí. vez más sin caer el alarmismo bla, bla bla que parece que cada vez que uno dice una cosa de estas hay que pedir disculpas no pero realmente eh, existen una serie de nuevas variantes es verdad también que algunas de ellas están bajando en, uh, en sitios uh, Sudáfrica sí, etcétera sí, sí. Dinamarca pero... sí, sí 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 y quizá ojalá no fuese el principio del fin. Yo no creo Pero, que ejemplo, haya alguien más que desee que esto acabe que tú y yo, seguro, vamos, porque, porque estamos hasta el gorro de esto, hasta el moño. Una pesadilla, efectivamente, una pesadilla. Y por otro lado, lo que siempre decimos, ¿no? Que ojalá eh, ninguno de nosotros, incluyendo por supuesto tus fieles seguidores, sea el último muerto de la guerra. Por esta persona que acabamos de pedir, podemos decir que todo está fenomenal en Dinamarca, en Israel, en no sé dónde, tal y cual. Pero tenemos a una persona a muy pocos kilómetros uh -huh. que está ahora mismo debatiéndose uh -huh. de una manera literal además entre uh -huh. la vida y la muerte. Uh -huh. Es decir, que todas esas estadísticas y esos comentarios que podemos decir ¿no? acerca de lo que sucede en otros sitios del mundo y qué viene y tal y cual, no, pues eh, realmente no tengan ninguna validez para aquel que justamente acabe contagiándose y pueda, en un momento dado, acabar mal la cosa, ¿no? Uh -huh. A mí me imagino tú también que eres una persona muy culta y eres un gran lector. Te habrá llamado la atención muchas veces esas historias, ¿no? El último muerto de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. El último muerto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese tipo uh -huh. de historias que dices, Dios mío, que cualquier muerte es, en una guerra muchas veces es tremendamente estéril. Pero, eh, pero doctor, en, no, en no, este... ¿no te da la sensación sí. de que... Mmm... Yo creo que lo he comentado hace poco tú también, pero no te, sufrimos una especie de anestesia que ocurre en otras facetas claro. de la vida, porque mm. sí que es verdad. que, y, y yo ya te hablo desde un punto de vista personal, ¿eh? Eh, cuando tú te expones a, a bueno pues a situaciones como ir al cine cada semana, pues ir al cine se convierte en algo pues rutinario casi, ¿no? Cuando antes eras pequeño ir al cine era un premio. Eh, creo que está pasando un poco como con los números, es decir, hoy se, se, nos, se nos comunican ese número de, de, de fallecidos, que ya es algo habitual, gracias a Dios eh, esa cifra cada día es menor y yo creo que nos vamos a situar en un umbral muy poquito por encima de 100 muy pronto, esa es la, la predicción que yo tengo, pero aún así son 300 personas que fallecen todos los días en España, en estos momentos 300 historias que cuando te toca a ti, eh, pero parece que estamos anestesiados. Esta anestesia, eh, yo no sé de dónde viene, me imagino que alguien como tú... Una, una protección, evidentemente, porque si realmente viviésemos la muerte de cada uno de los 300, nuestra vida sería absolutamente insoportable. Uh -huh. Sin embargo, una vez más, cuando ahondamos en la tragedia individual, eh, pues es cuando podemos apreciar lo que está sucediendo, ¿no? La tragedia individual. En los números, no sé si era alguien tan deleznable como Adolf Eichmann, el que decía que un uh, ta, X números era una simple estadística. Sí, sí, sí. ¿no? O, era, o era Hannah Arendt, la, la que escribió justamente sobre la banalidad del mal. Pero es así, 300, 400, es, eh, también un poco como el dinero, ¿no? Cuando se habla de mil millones o 3.500 millones, ¿no? ¿no? nos perdemos en, en esas cifras, ¿no? los, el resto de los humanos hablamos en decenas de miles, en mm. miles, en centenares o, o en cosas así, pero, pero bueno, lo cierto es que la gente sigue muriendo y se mueren de verdad, se mueren mm. de verdad. ¿no? Ahora la consigna, doctor, eh, porque yo lo digo así, eh, creo que es una consigna y tengo información que bueno, posiblemente uh -huh. mostremos mañana en Horizonte, pero eh, creo que ahora la consigna es, es... Mañana nos vemos. Todo va bien. Eh, uh -huh. Esto todavía no he escuchado lo de hemos vencido al virus, pero ya he visto las reservas y además sabes que me toca muy de cerca el tema de las reservas de viajes. Eh, he visto que se han disparado, ya la Semana Santa a finales de marzo se aproxima y eh, creo que es como que ahora el que alguien menciones solamente la palabra de ojo, cuidado, prudencia, es como el, el término eh, tabú. ¿no? Uh -huh. Otra vez, eh, de alguna manera fíjate que es parecido a hace un año, cuando decíamos mucho cuidado, mucho cuidado y la gente te, te, se, se te echaba encima, ¿no? alarmista uh -huh. porque le, le estropeabas la fiesta, le estropeabas lo que fuese. ¿no? Pasa que ahora estamos a ciento y pico mil muertos después. Y por otro lado, eh, es todo un medios de comunicación que engañan y cosas así, ya sabes. Yo te... lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Es decir, se habla de Estados Unidos, lo mal que están pero empiezas a sacar cifras, a lo mejor por número de habitantes, y resulta que tampoco es que nos ganen por mucho, respecto a España, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. No se pueden, por ejemplo, sacar cifras absolutas. ¿Qué horror? ¿Ha muerto medio millón de personas en Estados Unidos? Sí, claro, pero tienen trescientos y pico millones de habitantes, claro. evidentemente, ¿no? Claro. Es decir, a, veces, a veces vemos justamente, eh, como se dice vulgarmente, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Doctor, eh, ¿qué tenemos? Van llegando multitud de preguntas. ¿eh? Yo voy a ir lanzándote cosas porque al final la gente es la que te quería aquí. Esperanza nos pregunta, o espe, nos dice, ¿qué hay que hacer para mantener sí. la estabilidad emocional? ¿Qué patrones, sí. qué rutinas, qué programas de actuación para prevenir o en su caso paliar estados de ansiedad y depresión? La, la estabilidad emocional, la salud mental, tiene una serie de pilares en los que se apoya. Uh -huh. eh, imaginemos como una mesa, ¿no? y esa mesa tiene distintas patitas. Unas son las amistades, la familia, la parte económica, la parte emocional, la parte espiritual, eh, religiosa. Entonces tiene muchas patitas. Eh, bueno, perdón, lo deseable es que tenga muchas. De esas patitas, evidentemente. Uh -huh. eh, cuando vienen los tsunamis o vienen los golpes a esa mesa, que en vez de tener dos patitas, tres patitas, tiene seis, siete u ocho, resiste mucho mejor los golpes. Es decir, en el fondo no hay una serie de fórmulas mágicas para resistir el dolor sin ningún tipo de soporte. No hay varitas mágicas. Es decir, lo que hay que hacer, eh, como es lógico, y así que es fácil recomendarlo, ¿no? pero intentar tener una familia o llevarse lo mejor posible con con la familia, eh, tener una estabilidad económica es fácil decirlo, ya lo sé, y otra cuestión es llegar a alcanzarlo. Tener una pareja eh, que te apoye, eh, vivir en un sitio donde haya un sostén social importante. Y en eso, por ejemplo, tú bien lo sabes, es que eres un gran conocedor de esas cosas. Esos índices internacionales, muchas veces de felicidad, en el que los daneses o los de bután por uh -huh. ejemplo, sí, sí. Eh, alcanzan los índices muy elevados, ¿no? Y te preguntas, bueno, ¿y por qué los de Bután, que no tienen tampoco un PIB excesivamente elevado, son tan felices? Pues porque tienen un soporte familiar, tienen un soporte religioso también muy importante, una trascendencia vital, ¿no? Eh, y, y es lo que pasa. Quien se agarra solo al dinero, pues el día que se hunde la bolsa, pues se pega un tiro, vulgarmente hablando. Yo creo Quien también, se agarra. Doctor. Sí, perdón. No, no, me no, me perdona, me... que te he cortado. No, simplemente para, para acabar quien se agarra solamente, y hay mucha gente que lo hace, ¿eh? al amor y hablan del amor como gran cosa, que lo es, y no lo dudo, pero es otro elemento de este cóctel, pues el día que tiene un problema con su pareja o tal y cual, pues acaba apareciendo en el telediario. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, tiene que ver muchísimo con, con, con esos pilares que nos sostienen. Cuanto más enriquecidos sean los de esos pilares, pues mejor. Yo te he contado más de una vez, y creo que lo hice además la última vez. Mi experiencia en otros países, pero particularmente en los que vulgarmente se conocen como menos desarrollados, como África o ciertas zonas de Sudamérica, etc., mm. es la gran salud mental o que exhiben en comparación con lo que cabría esperar. Y se debe pues, a ese tipo de factores. Es mm. decir, en Mali, en Senegal, pues, tienes, eh, yo que sé, tienes 8 o 10 hermanos, tienes otros 8 o 10 medio hermanos. Tienes eh, dos o tres madres prácticamente, eh, un padre de 18 primos. Bueno, bueno, bueno. bueno ahí no te sientes solo en la vida. Es decir, estás un día de pre y tienes a tus 80 primos y hermanos encima tuyo eh, preguntándote qué te pasa, animándote, y llevándote de aquí para allá. ¿no? Y hoy en día que nos ponemos, a ver, solo con el perro y viendo Netflix, pues no es, no es plan. Ya sé que mal de muchos consuelo de tontos. ¿eh? Sí, sí, quiere? pero 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 es así. Eh, una de las cosas sí. que yo admiro del doctor Gaona y esto se lo digo a la audiencia, y bueno, le voy a pedir o le muteo el audio para que no lo escuche, es que el doctor eh, Gaona para mí es, es millonario y cuando digo millonario <laughs> no hablo de dinero sino de experiencias vitales, ¿no? Porque cada vez que hablo con él y, y, y me cuenta pues pues todos sus periplos y bueno todos los sitios donde ha estado, las culturas que ha conocido, las batallas en las que has estado metido, eh, creo que eso aún no le aporta tanto que considero que en la vida hay que ser millonario de experiencias y yo a ti te considero un millonario de experiencias y por eso te admiro más. ¿no? Y, bueno, al, y yo para, intento... Algunas, algunas han sido no buscadas. Eh, sí, sí, bueno, algunas no buscadas y algunas también, doctor, no sé si nos querrás contar alguna, que no han salido tan bien. Y algunas en las que has deseado no estar ahí en ese momento, porque claro, te vas metiendo en historias y hay algunas en las que ves incluso peligrar tu integridad física. No sé si nos quieres contar alguna. Eh, sí, a veces es fácil meterse en líos, ¿no? Bueno, te he contado alguna vez, y bueno, he participado en un par de guerras, mm. y, y bueno, en, en ambas, pues eh, hubo Hubo problemas graves, ¿no? Eh, es decir, en una de ellas, en Bosnia, por ejemplo, eh, a, mataron en Mostar a una de mis compañeras y a otro lo dejaron muy gravemente herido. De hecho, uh -huh. hasta el día de hoy tiene secuelas, ¿no? Uh -huh. Luego en Ruanda mataron a todos mis compañeros decir, eh, eh, con objeto de robarles, ¿no? Una, un equipo fotográfico y cuatro cositas realmente que tenía. Entonces, pero bueno, eso es... Pura suerte, ¿no? ¿no? No haber estado justo en ese momento, eh, haberme ido o haber llegado tarde. ¿no? Es la, en el fondo, en el fondo es eh, una pura suerte. Otros no están, que quizá tenían que estar y, y bueno. Eh, por otro lado, curiosamente, lo de psiquiatra es un oficio bastante peligroso. Porque ves bueno, en ocasiones... A mí me has no contado alguna. La... Yo no me quiero meter en ningún sí. jardín, ¿eh, doctor, pero tú me has contado sí, a alguna a de, ¿Sí? de gente que te haya sí. amenazar en consulta, eh, ah, bueno, claro. Con armas. Sí, sí. Eh, no sé, o sea, tampoco, tampoco vamos a desvelar aquí ningún secreto, pero claro, decías que ser psiquiatra es una profesión de riesgo. <laughs> Tú me has contado <laughs> una historia Sí, que re... sí, sí, sí. Parece, parece una tontería. Hombre, obviamente el 99%. Fíjate que ni siquiera me gusta llamar pacientes a las personas que veo. Hmm. Son personas. Eh, a veces están a ese lado de la mesa. Y quizás yo en algún momento podría haber estado también a ese otro lado de la mesa. Son personas, ¿no? Pues no hay me, una división. Me alegra que puntualices eso. Con eso. No, bueno. no, 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 no me gusta llamar paciente. Uh -huh. eh, pero ha habido algunas personas, evidentemente, con desequilibrio psíquico importante, pues que con violentos o que, eh, recuerdo uno que quiere tener una excusa para que le dicen de baja en el ejército, pues que me tuvo toda una tarde apuntándome con una pistola no en el despacho y cuando bueno, esto me río ahora evidentemente pero cuando eh, encañonado, logré desarmarle claro. y, desarma y desarmarle por las buenas mm. era un militar que había estado en el sáhara y, y, y bueno, había desarrollado una, una psicosis y bueno, estaba la verdad que bastante mal, pobrecito pero claro, puede estar mal pero te puede matar evidentemente ¿no? mm. eh, cuando logré desarmarle es la, el epílogo de la cuestión para no entrar en muchos detalles sino no aburrir a la gente que nos está viendo, y me entregó, recuerdo que era, era una pistola, un revólver, no, era una pistola, sí, una pistola. La guardé en el cajón y me dice, pero doctor Gaona, por si acaso usted me convencía, traigo otra. Y si sacó del calcetín, <laughs> no. traía un revólver pequeño, digo, la madre que le parió. <laughs> pero bueno. Estaba, cosas, estaba el tipo convencido. Bueno, eh, eh, sí, 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 sí. Sí, quería, sí. quería matar al psiquiatra con objeto de que le diesen la invalidez y tal y cual, cosa que desde mi punto de vista era una pésima idea, como es lógico. Claro. Eh, Sabes que hoy se, se cumple el aniversario del 23F, sí, o sea, sí. sin meternos en Exacto. ningún jardín, pero ¿qué, qué sí, lleva? Sí. Eh, una de las cosas que estaba escuchando esta mañana, fíjate, una anécdota que no conocía. Eh, me he ido a hacer el test que nos tenemos que hacer obligatoriamente antes de ir a, a Plató, como bien sabes, y cuando estaba en el coche estaba escuchando la radio y alguien que lo vivió muy, muy, muy de cerca contaba que ellos, algunos de los que estaban allí presentes físicamente, se dieron cuenta de que la cosa no podía funcionar porque vieron que, bueno, pues la gente que entró con, con, con armas en, en, en el Congreso... No llevaban todos el mismo uniforme. Y decía que había un maresme, ¿no? una mezcla de gente que había ido cogiendo tú te vienes aquí, tú te vienes acá, pero cada uno iba vestido con un uniforme distinto. Y esas personas decían, cuando tú no tienes un mando único, cuando tú te das cuenta que son personas de diferentes unidades, es muy difícil que si algo sale mal obedezcan órdenes. Y acabaron algunos saltando por la ventana. Sí, es y, verdad. y fíjate, fíjate sí, eh, qué anécdota más curiosa. Hablando de esa mesa, doctor, de esa persona que tenías enfrente con esas dos armas, te hablo de un tema absolutamente personal. ¿Dónde está la barrera entre estar en un lado o en otro? Porque yo ha habido momentos de mi vida, como muy bien sabes, en los que he estado también en situaciones complejas, ¿no? de, de ese equilibrio eh, y sobre todo ahora, ¿no? que yo leo y leo reportes. Estaba leyendo un informe de Bélgica de esta mañana, en el que, mmm, bueno, los psiquiatras en Bélgica estaban absolutamente preocupados y pidiendo que el gobierno belga empezase a invertir en medidas para apoyar a todo lo que se va a venir encima, con todas las quiebras que va a haber, con todos los dramas familiares, o sea que en algún momento saben que eso va a explotar. Yo no sé si en tu práctica diaria, en lo que puedas compartir, estás viendo ya los efectos secundarios. De esta, de esta COVID. Sí, muchísimo, muchísimo. Eh, prácticamente a diario lo que he visto es que aquellas personas que ya estaban malitas, las pobres, pues han empeorado. Y los que se encontraban, digámoslo así, pichi pichi, con un pie aquí y otro pie allá, es decir, vulgarmente hablando, un tanto más inestables, ¿no? eh, pues han, se han ido hacia el lado oscuro. Uh -huh. eh, los depresivos han aumentado los síntomas, los de la ansiedad también, se han disparado las fobias, por ejemplo, se han disparado esos síntomas depresivos acompañados de ansiedad también eh, muy frecuentemente. Tenemos montones de personas que no se atreven a salir a la calle y bueno, eh, la, la calidad de la salud mental ha caído en picado. Y justamente, entre otras cosas, además, el tema de la economía es fundamental. Uh -huh. Porque no, no es la economía esa materialista de, de comprarse cosas en sí, sino es la seguridad que da eh, con la que de alguna manera arropamos a nuestras familias en el sentido de poder pagar esa comida, poder pagar ese alquiler, eh, tener una cierta seguridad respecto al futuro. ¿no? Cuando no existe esa seguridad, sobre todo en generaciones en las que, o estas últimas generaciones en las que, más o menos lo básico sí ha estado asegurado mm. y que incluso creo que en alguna ocasión hemos caído en el derroche por ejemplo pues evidentemente eh, eso crea un malestar psíquico tremendamente intenso entonces estamos viendo eh, pues un, una caída no una caída libre en salud mental eh, no solamente ya por ejemplo eh, los sanitarios los sanitarios en una encuesta hace relativamente poco se observaba que prácticamente uno de cada cinco uno de cada cinco, no, uno de cada diez, uno de cada cinco tenía ya algún tipo de trastorno mental y un 15% había pensado en algún momento en los últimos meses en eh, quitarse la vida, por ejemplo. ¿no? Es decir, son esos son datos, graves, datos de España, doctor, o? de España, de España, de España. Es decir, es una realmente son datos que reflejan un empeoramiento, ¿no? un empeoramiento tremendo debido a, a, pues a síndromes de estrés entre los profesionales. Pero claro, esto es, también es una cosa contagiosa. ¿no? Si hay mal rollo, vulgarmente uh -huh. hablando, para uh -huh. no usar tecnicismos, pues se va contagiando a todo el mundo. Uh -huh. Hay gente que lo está pasando mal, otros lo pasan fatal, otros... Eh, y bueno, esperemos, esperemos que nos vayamos re recuperando, ¿no? eh, evidentemente. ¿Tú crees que parte de esa consigna, como yo llamo de ahora, uh -huh. de los medios, de, de que todo va a ir bien, o sea, necesitamos esos eh, flotadores que de vez en cuando se lancen para que este hundimiento mental que se está produciendo pues, pues, no sea tan profundo y que está todo de alguna manera programado para que de vez en cuando necesitamos esos globos? ¿Tiene? Un, tiene un lado bueno y un lado malo el lado bueno evidentemente es que necesitamos esperanza uh -huh. recordemos que los humanos sin esperanza no somos nada realmente no la esperanza es lo que nos hace mirar al futuro los humanos tenemos que mirar al futuro en, en prácticamente todo lo que hacemos en nuestro trabajo a la hora de mejorar con nuestra pareja si no existe proyecto en común por ejemplo pues evidentemente no existe futuro eso es una cosa además que saliendo eh, del tema siempre se lo digo a cuando veo a alguien que dice es que no sé si seguir con mi pareja o mi novia o tal o novio o tal digo te lo imaginas en un futuro pues no no me lo imagino digo pues ya está ya te acabas de contestar ¿Te has, te eh, ese, fu ese futuro hmm. el futuro es en el que vivimos en el que proyectamos nuestras, uh, nuestros deseos nuestros sueños bien el problema es que eh, me da la impresión de que en algunas ocasiones, cuando se ha querido desvalorizar la realidad, esto ha ocurrido mucho en España en los últimos meses, iba acompañado de esa falsa seguridad y de autoengaño, en el que también, de manera concomitante, existían una disminución a la hora de tomar precauciones, de adelantarnos a la situación y de solucionarla. Uh -huh. Es decir, una cosa es. Eh, ser positivo a lo Winston Churchill cuando bombardeaban Londres, no diciendo nos están bombardeando, está, esto está fatal, pero vamos a salir adelante. Ah, no, no os preocupéis, esos ruidos que escucháis eh, son los pajaritos en el bosque, no. Eh, creo que hay una distinción importante. Eh, yo no, yo es que no tengo por ahora mucha confianza. Eh, eh, los políticos en general no nos han respondido. Nos hemos sentido, yo creo, muchos socialmente hablando, tremendamente huérfanos, no. Es decir, mientras la gente ahora mismo estábamos eh, proponiendo a, a los seguidores que rezasen o pidiesen por este compañero que está debatiendo entre la vida y la muerte, uh -huh. pues muchos siguen, estos políticos siguen en sus historias. ¿no? O cuando observamos hosteleros que están arruinándose, no escuchamos por parte de los políticos una serie de discusiones que pueden ser, hubiesen sido muy interesantes en otro contexto pero que en un contexto actual realmente me parece en ocasiones hasta obsceno preocuparse de nimiedades en comparación, me refiero, con la situación que vive el país. ¿Crees que, doctor, desde un punto de vista médico, desde tu especialidad, crees que a nivel social es mejor esa corriente churchiliana de están cayendo bombas pero la cosa va a mejorar? O, o, o crees eh, que no la ocultación sino sino el, el maquillamiento no digamos eh, al final va a ser mejor para la sociedad en su conjunto porque yo tengo la, la percepción de que al final lo que es mejor para la sociedad no importa o sea eso es lo que con lo que yo me quedo después de todos estos meses vividos es que eh, lo que es mejor para nuestros oyentes o para el, nosotros mismos, ¿no? No importa. Es lo que es mejor para el determinado partido político, es lo que, lo que, con lo que yo me quedo, ¿no? Pero no sé, no sé cuál es tu percepción. Pues eh, en principio yo creo que lo mejor, sin lugar a dudas, es decir la verdad. Fíjate lo que te digo. Uh -huh. Esto no quiere decir eh, que tenga que ser descarnada, brutal, eh, con un ánimo, obviamente, hiriente, ni mucho menos. Decir la verdad, decirles, oye, mira. A los hosteleros, pues eh, estamos en una situación bastante eh, nefasta, pero vamos a intentar, por ejemplo, reducir en un momento dado, que te digo yo, eh, la pandemia, los índices acumulados, lo que te dé la gana. ¿vale? Y a partir de tanto lo vamos a abrir y entonces la gente va a tener esperanza. ¿no? Yo creo que el debatirse entre, por un lado, no contar la verdad, por otro lado, que todo el mundo se haya acostumbrado a que no le digan la verdad y ya eh, pierda la fe, justamente. En aquellos que deberían de tener el comando, socialmente hablando, creo que a lo único que conlleva es una desmoralización, a una desmoralización intensa de la gente que no cree, no cree. Y como no cree, resulta que hay una polarización. ¿no? hay una polarización. Esta ma misma mañana hemos estado, por ejemplo, en el programa en, en Ana Rosa, y hay un fenómeno, por ejemplo, que me inquieta muchísimo, y es la aparición cada vez más continua de. Eh, grupos de ciudadanos que se organizan para mmm, afianzar la seguridad en su barrio en el fondo están inventando a la policía <laughs> esto son ¿No? movimientos eh, que en Estados Unidos hemos visto y además movimientos sí. eh, armados eh, no sabía que se estaba produciendo esto en España eh. bueno hoy hoy mismo hemos visto presenciado dos uno en el en Granada en el Albaicín ante los robos y todo esto pues los vecinos se organizan, incluso, cuidado, se te ponen brazaletes para identificarse, ¿eh? y, uh -huh. y, y me da la impresión de que algunos llevan algún tipo de arma, no digo armas de fuego ni mucho menos, pero alguna cuestión para defenderse o no defenderse en su momento, pero también en otro sitio en el País Vasco, pero hace tres días en Cataluña, también en otros barrios, en el que también había inseguridad ciudadana. Entonces ahí da la impresión como que existe un movimiento de descomposición social, de alguna manera, una degradación, una degradación social que quizá esto de la pandemia lo esté acelerando y cuyo resultado realmente ahora mismo es totalmente oscuro. Es decir, no sabemos dónde va, dónde va a desembocar este tipo de cuestión. Todo eso lo unes a la situación internacional con el tema de China, etcétera, etcétera, y realmente nos encontramos en, en unas aguas tremendamente movilizas. Eh, Te voy a lanzar alguna pregunta, doctor Durísimo. Sí. Tú a ver, decides eh, porque bueno, tenemos preguntas que son pues eh, digamos más duras y menos duras, ¿no? Pero a, a a acabo ver, de leer venga. una que me ha dejado. No sé quién la quién la lanza. Sí. Eh, dice: estoy sin ingresos, desnutrida, con ansiedad crónica, agora fobia, ataques continuos de pánico, medicación brutal. ¿Hay esperanza? ¿Alguna idea? Pensar en quitarse la vida cada día. Es a, así me ha llegado la pregunta. Horrible, usted. horrible. Evidentemente, ese tipo de situación, vamos a ser honestos, no se cura con medicamentos, no se cura con palmaditas en la espalda. Una persona que ha perdido el control sobre sí misma y se encuentra de una manera literal vapuleada por la vida, necesita ayuda externa. Uh -huh. O sea, así de claro. Es decir, esto no. Eh, yo, tú sabes que en cierta manera soy un tanto antipsiquiatra, por así decirlo, en conjunción con aquellos movimientos antipsiquiátricos de los años 60, uh -huh. en el cual conjugaban justamente factores sociales que influyen sobre nuestro estado de ánimo, por supuesto, y que no todo es pura neuroquímica. ¿eh? No todo son pastillas de tomar esto y elevar este otro neurotransmisor. Eso también, no estoy diciendo que no, uh -huh. estoy diciendo que también. Pero en una persona que se encuentra vacilada por la vida, como esta persona que, que acaba de, de escribir, no, eh, realmente es eh, eh, necesita ayuda por parte de estamentos sociales, es decir, necesitará ayuda de, 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 en una serie de dimensiones, no, necesitará ayuda económica, necesitará una ayuda psicológica, necesitará ayuda si, psiquiátrica además de la psicológica, que es otro otro aspecto a veces la gente confunde o confundimos la psiquiatría con la psicología, uh -huh. pero es un problema multidisciplinar. Es decir, y fíjate, no nos vamos a engañar eso de uh -huh. libros de autoayuda o uh -huh. dar cuatro recomendaciones vulgares y No funciona así de fácil. Siempre siempre bueno, pues desde aquí, no, que hemos tratado el tema de la salud mental en diferentes ocasiones, siempre hemos dicho, por favor, uh -huh que se pongan en manos de profesionales. Además, vosotros habéis sido lo suficientemente, suficientemente generosos, incluso para poner emails, direcciones de atención gratuita, en, en sí. que la gente que estaba muy muy mal, pues que tenía algunas vías incluso de escape, no, para contactar con vosotros. Y siempre lo sí. decimos, no, cuando se llega a esa situación hay que ponerse en manos de profesionales. El llegar a esa situación no causa ningún tipo de vergüenza. Yo el primero he hablado de ello en este programa en multitud de ocasiones. He estado en una situación terrible de ansiedad extrema, dos años de mi vida sufriendo crisis de pánico, etcétera. O sea, no hay que avergonzarse de nada. Y cuando uno llega a ese punto, pues eh, lo que tiene que hacer es encontrar a alguien que le ayude, ¿no? Eh... efectivamente. Hay una persona, por ejemplo, que está poniendo en el chat. Ahora mismo no ver la luz al final del túnel es lo peor. Claro, es lo que estamos diciendo eh, en un momento dado eh, sobre la esperanza, ¿no? El no ver esa luz. Si nosotros supiésemos que esto iba a acabar, ¿qué te digo yo? El 15 de noviembre de este año o incluso, fíjate lo que te digo, casi hasta del, de junio del año que viene. Tal día, tal fecha, la angustia iba a, a disminuirse de una manera muy importante, muy importante. Hmm. Lo que nos mata... Es no saber cuándo acaba esto. Y eso sucede también a nivel mental. Cuando tienes una depresión, cuando tienes ataques de ansiedad y no sabes cuándo va a acabar, eso te remata. Te remata. Te remata. Fíjate. Y siempre. Sí, digo, no, no, no. Cojo el guante sobre, sobre lo que acabas de decir, no que cuando tienes depre depresión y ansiedad y no sabes, es lo que te mata. Fíjate que lo que a mí me, me empezó a sacar de aquel pozo, doctor, es. Y además bien. tú la conoces. Cuando Olga me dijo te va a costar y vamos a trabajar mucho pero vas a salir. Cuando escuché esas palabras de alguna manera yo ya me agarré a ese clavo, ¿no? Eh, vas a salir, pero no va a ser fácil, va a conllevar, pero mmm, yo creo una de las cosas que yo he hecho en falta es precisamente eso, ¿no? El que se nos dé no una falsa esperanza, pero sí una claridad en torno a eh, los sí. escenarios o decir simplemente nosotros no sabemos, esto va a tener un final. Yo lo dije el día que llegaron las vacunas, dije hoy es el primer día del fin. ¿Cuántos días hay hasta sí. ese fin? No lo sé, pero es el primer día para que esto acabe. ¿no? Mm. Eh... Efe efectivamente, es decir, el, eh, hace un par de días, justamente que me acabo de acordar con lo que me acabas de decir, hablé con una compañera mía, el médico. Que está fatal, ha tenido el COVID y bueno, ha desarrollado un problema de ansiedad, un problema de depresivo, no puede ir a la consulta, se encuentra realmente mal a nivel psicológico, fíjate, más que físico. Curiosamente, en la parte física se ha recuperado bastante bien, pero psicológicamente la cercanía muchas veces de la muerte, el, del malestar, etc. Y me, me decía, eh, la pobre me decía, pero bueno, eh, José Miguel, ¿tú crees que me va a curar? Y digo, rotundamente sí. Y de verdad que no la metías, sinceramente lo creo, ¿no? Es decir, rotundamente sí. Pero, ¿y si no me funciona la medicación? Digo, pues emplearemos otra. Y si no funciona la otra, y al final le dije, mira, de esto vas a salir, aunque sea a palos. Yo te voy a sacar a palos, pero tú vas a salir de esta. Como sea, tú vas a salir de esta. O sea, eso pues tú no te preocupes, déjalo en, mi, déjalo en mis manos, ¿no? Eh, afortunadamente, pocos días después eh, se ha empezado ya a encontrar mejor, ¿no? Pero muchas veces a ver, hay que ser un tanto. Contundente. Hombre, lo de palos, que quede claro, hay gente que se toma a veces las cosas al pie de no, la letra, no, no. es metafórico, ¿eh? que, quede, que quede clarísimo. Y tú y yo. Lo que me refería, obviamente, mm. es que hay una manera, eh, siempre, hay una manera de salir adelante. Tú y yo además, tenemos un eh, caso muy cercano. La, la partida de la vida, en el fondo, la tenemos ganada por un lado y perdida por otro. Es decir, esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero eh, realmente, eh, todos tenemos un final. Y ante ese final, ante esa, esa inmensidad, esa inmensidad inconmensurable, yo creo que todos tenemos el derecho, pero fíjate qué curioso, también la obligación de vivir. La obligación. Creo que tenemos un, un pacto no escrito con las personas, por ejemplo, que queremos, que nos quieren, y eh, tenemos esa obligación de buscar de una manera u otra el camino para seguir adelante. Aunque cueste, aunque sea doloroso, aunque nos tengamos que arrastrar a cuatro patas, pero tenemos que salir adelante. Además, me encanta, me encanta que digas eso, doctor. Pero hasta qué punto esa obligación de salir adelante, de querer seguir, de, de vivir, ¿no? Esa eh, conlleva en algún momento el necesitar de más. Y hilo y, y esta pregunta con un comentario anterior, algo que hemos discutido. Hablábamos de Bután, Yo tuve la oportunidad de de viajar mucho por por el Himalaya y conocer culturas pues de gente desfavorecida y que tienen muy pocas cosas y nunca jamás he experimentado eh, la felicidad de tal manera, ¿no? De gente que no tiene absolutamente nada, ¿no? Eh, nos vamos cargando esa mochila con necesito, necesito, necesito certeza, necesito tal, necesito cual y te, cuando te expones a eso te, te das cuenta que necesitamos, necesitamos poco, o sea, lo que necesitamos no, poquísimo, ¿Eh? poco, no sé si no, estás, es poquísimo, no sé si estás de acuerdo, pero es como que nuestra necesidad ha ido, el volumen de nuestra necesidad es, es como que ha ido subiendo, subiendo, subiendo hasta un punto en el que necesitamos tantas cosas, empezando por certeza, empezando por tranquilidad mental, empezando por seguridad, empezando por... Necesito, necesito, necesito... Bueno, a lo mejor no necesitas tanto, chico. Eh, quizá una de las equivocaciones consiste en unir las, esas necesidades con el bienestar o con la felicidad. Eh, realmente la mayor parte de las cosas en sí mismas no nos aporta ningún tipo de felicidad lo que nos aporta es un pelotazo y ahí me meto dentro del terreno de la neurología no un pelotazo de dopamina hmm. cuando te compras algo tal y cual pero eh, evidentemente ese pelotazo tiene una duración tremendamente limitada es decir, ya te puedes comprar un Ferrari o no sé qué que, que bueno, al cabo de unos días, evidentemente, si sí te puede gustar, pero no te da el subidón. ¿no? De hecho, ahora acabo de recordar un conocido mío que tenía un Rolls Royce y al final siempre me hablaba de a ver quién me compra el maldito Rolls Royce. Porque cada vez que salgo, no sé dónde aparcarlo. Eh, tengo que ir a restaurantes con aparcacoches. Cuando viajo en un hotel, tiene que tener garaje. Y estaba del Rolls, te lo digo, hasta las narices, ¿no? <laughs> es decir, no, no os creáis que ese tipo de cosas necesariamente da la felicidad. Pero volviendo al tema neurológico, fíjate que eso no es ninguna tontería. Eh, las cosas materiales, igual que, eh, aunque los salpiquemos de anécdotas que puedan resultar más o menos graciosas, eh, dan uh, una satisfacción inmediata. El problema. Es que esas subidones de dopamina, que se pueden alcanzar, como bien sabes, también bajo el consumo de algún tipo de sustancias, particularmente, por ejemplo, la cocaína, uh -huh. produce una tolerancia en el cerebro. Entonces, ya puedes estar todo el día de compras, ya puedes tener niveles económicos brutales, etcétera, que acabas anestesiando a tu cerebro. Tu cerebro se anestesia, totalmente se anestesia. Por el contrario, cuando realizamos acciones. Que tienen que ver con nuestro bienestar más profundo, y esto eh, obedece a otro tipo de, de cuestiones como eh, otro tipo de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. Lo que hace la serotonina, en vez de pegarte un subidón, lo que hace, fíjate, es muchas veces controlarte, controlar ciertas áreas del cerebro de manera que estas no se disparen, uh -huh. no se disparen y te encuentres pues, pues con una sensación de. Uh, de paz interior, de bienestar. Y eso no lo venden en Amazon, no lo venden. Ya puedes tener una cuenta brutal en el banco, que os diré, alguna vez lo, lo, lo he dicho, además es que es verdad, estadísticamente, la, los millonarios se suicidan igual que los pobres, eh, estadísticamente hablando. ¿no? Es decir, no hay una mejoría. A pesar de que tengo por ahí un compañero, no sé si me estará viendo, que es psicólogo, es un poco cínico de decir eso de bueno, pero puestos a llorar, prefiero llorar dentro de mi Ferrari. Bueno, es una, una butat, ¿no? Como dicen los franceses. Lo cierto es que no, ese tipo de cosas. Y de verdad que no es el, la, ahora mismo el consuelo de los pobres, ¿eh? Sino mm. que no, yo la gente, no tampoco voy a decir la más feliz del mundo, porque eso es muy manido, ¿no? Eh, eh, en África, por ejemplo, pues les he visto con una salud mental excelente, excelente. ¿Y en qué consistía? Pues fíjate, en la familia, sin lugar a dudas familia numerosa, familia llena de gente que está ahí apoyándote, es decir, que nunca estás solo, nunca te encuentras solo. En la religión, a mí me llama mucho la atención cuando he estado en países musulmanes, por ejemplo, ir con uno de mis eh, mejores amigos, Ibrahim, Ibrahim Traore, que está en Bamako, pues ir a no sé dónde y de repente decir, eh, momento, es la hora de la oración. Parar el coche, ponerse a orar en la carretera. Subirse y decir, Miguel, ¿de qué estábamos hablando? ¿no? Y dices, joder, el tío se ha pasado una aspiradora por la cabeza, ¿no? Se le ha quitado todo el estrés, se ha quitado todo el este, ni siquiera se acuerda de qué estábamos hablando. ¿no? Eh, eh, la ausencia, por otro lado, de, de eh, bienes eh, excesivos desde el punto de vista material. ¿Y por qué? Pues porque tener cosas, cosas, origina preocupaciones. Preocupaciones de no perderlas, de que no te las quiten, de que no se devalúen, de mantenerlas, un follo. Un ahora follo está, de, ahora de, más está más. de moda, ya portaleta. sabes, el movimiento el movimiento uh, de minimalismo, ¿no? Ah, sí, eh, el downshifting, por sí, ejemplo. ¿no? Sí, sí, el downshifting. Y, y, y mm. bueno, hubo un documental en Amazon, uh, no en Amazon, creo que en Netflix, una, una plataforma, ¿no? Que fíjate, a mí me encantó cuando lo vi por primera vez, The Minimalist. Y decían, bueno, pues eran dos personas, dos amigos que se dieron cuenta de que no necesitaban tanto, dejan sus vidas profesionales, se dedican a, bueno, pues hacer downsizing, ¿no? Como dicen los americanos, de ir quitándose cosas. Y años a, ha, recientemente, han publicado otro documental. Y hace poco lo vi y le dije a mi mujer, no me ha gustado nada. Porque no me lo creí, fíjate, me pareció todo como muy manido. Creo que también hay un riesgo de... Idealizar, ¿no? Todo esto de, sí, 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 sí. de bueno, no, es sí. que eres mucho más feliz si tienes menos. Yo mm. intento seguir una máxima en casa, y yo lo cuento como anécdota. Eh, mi mujer y yo ahora nos dedicamos a, oye, esto lleva tres meses aquí encerrado, ni sabíamos que estaba ahí, ni lo usamos, ni no, fuera, lo vendemos, ¿no? Y al final te empiezas a deshacerte de cosas y para eso las mudanzas ayudan mucho, ¿no? El habernos mudado siete veces de país, tú lo sabes muy bien. Vas limpiando y te das cuenta de que hay muchas cosas que no necesitas y de alguna manera tienes menos preocupaciones, ¿no? Eh, entonces sí. creo que hay un factor real de mm. que todo eso sí que te ayuda, pero también creo que hay un riesgo de, de ese, bueno, pues ese toque del documental que ya no me creí que esto no son tan felices. Yo lo que sí noté, doctor, en Himalaya, con, con aquellos nativos, lo digo con todo el cariño del mundo, no eh, que disfrutaban de conocer a gente nueva cada día, de situaciones de que uno se pusiese a cantar y, y, y él disfrutaba de o sea, de vivir el momento. Para mí eso, uh -huh. fíjate que lo que yo me llevé de todo aquello, y yo peco mucho de eso, ¿no? es saber vivir el ahora o sea vivimos el siempre ahora. vivimos siempre en el futuro qué va a pasar ¿Qué, no? coño eh, estás ahora aquí estás bien o no estás tan mal no no sé cómo lo ves tú eso eh, tiene que ver mucho con saber disfrutar de la vida eh, es verdad que hay que estar orientado hacia el futuro pero con los pies también un pie en el presente y otro, otro hacia el futuro el pie en el pasado creo que debe ser de manera ocasional, nada más. Cuando sí. te ves que estás mucho mirando hacia el pasado, seguramente algo está mal funcionando en tu cabeza. Respecto al downshifting, eh, yo lo veo fantástico, pero fíjate que lo veo desde el punto de vista, quizá, de no ser obligado. Es decir, que lo has escogido. Sí. Es decir, eh, digámoslo así, simple por obligación, claro. aunque no tiene tanta gracia <laughs> que por elección. ¿no? Completamente. Claro, no. Entonces, yo puedes vivir sencillamente, pero tienes un respaldo para, además, en cualquier momento, si cambias de idea o de manera momentánea, pues poder hacer también lo que más o menos te dé la gana, ¿no? Hay eh, muchos, bueno, y tú seguramente, por supuesto, que le conoces, ¿no? El famoso millonario Howard Hughes que sí, hizo sí, sí. Eh, todos sus millones, eh, entre otras cosas, eh, bueno, fue un tipo multifacético, un tipo fantástico, ¿no? Una, Tuvo una serie de problemas mentales al final de su vida terribles. Como, Pero bueno, con se dedicó... como muchos personajes parecidos al suyo, ¿eh? con un perfil muy parecido. Que, sí, eso, que es un, sí. como un patrón, ¿eh? fíjate. Exactamente, sí, uh -huh. sí, señor. Eh, se dedicó a alquilar eh, piezas, eh, bueno, para los pozos petrolíferos, es decir, todo lo que es el hardware. Eh, fue el primero que compró, bueno, compró, eh, creo que justo coincidió con la Segunda Guerra Mundial y se apropió literalmente de la patente del nylon y sacó las medias de nylon para medio mundo, fue el que inauguró el correo postal, por ejemplo, en Estados Unidos, batiendo récords respecto al tren, eh, bueno, hizo montones de cosas realmente espectaculares que no tenía ninguna necesidad de hacer en el sentido de económico, porque era ya súper millonario. Mm. Pero en una época de Howard Hughes que me encanta, tiene que ver con esto, es que se dedicaba a viajar por Estados Unidos, y eh, iba sin equipaje, iba haciendo autostop por, eh, por la Ruta 66. Entonces le paraba, y uh, pues cualquier persona y tal y cual, el tipo tenía una pinta normal y, e iba viajando simplemente libre, sin equipaje, no llevaba ni maleta. Cuando llegaba a algún sitio, lo que hacía era comprarse ropa nueva, ni siquiera se molestaba en lavarla, ¿no? La tiraba, la tiraba, <laughs> otra camisa blanca, otra tal, y seguía el tío viajando, ¿no? Buena tarjeta que, de sal... crédito también. <laughs> sí, bueno, en aquellos entonces, yo creo que eran sobre todo años 40 o, sí, treinta y tantos, 40, 50... Te recuerdo que fue además, creo, sí, el dueño de la RKO. Sí, sí. Eh, tuvo montones de novias y amantes, entre ellas Catherine Hepburn, eh, que también, eh, bueno, una gran, una gran artista. Y, eh, bueno, hacía excentricidades como, por ejemplo, eh, un día se le ocurre, eh, mientras probaba unos aviones con Catherine Hepburn, jugar al golf. Y no tuvo otra idea que aterrizar en un campo de golf a sabiendas de que no iba a volver, a volver a despegar porque no daba la pista como para despegar por lo cual tuvo que mandar a los mecánicos a desarmar el avión y sacarlo <laughs> de la pista de luego le ponía el micrófono a sus, a, a sus amantes bueno unos líos tremendos eh, pero la genialidad yo creo que por ahí va el comentario en ocasiones va unido no a ciertos uh, desequilibrios no de tipo mental acabó fatal acabó fatal sus días con un toc brutal en el que además sus guardaespaldas tenían, por ejemplo, que eh, cazarle las moscas y enseñárselas o una servilleta, un kleenex, tirarla, y solamente comía, por ejemplo, sopas Campbell's eh, abiertas delante de él porque tenía miedo de que le leen, sí. Eh, recor recordar aquella película ¿no? de Leonardo DiCaprio, justamente, que hizo de Howard Hughes. Uh -huh. ah, una, no sé cómo se ha acabado con Howard Hughes, pero bueno, tiene que ver con la libertad y cierto tipo de, de cuestiones. Y también hay mucha, mucha gente, evidentemente, que, que vive relativamente libre, ¿no? Es decir, vive viajando, vive de aquí para allá. Eh, la, la gracia, yo creo, y es la libertad, no solamente hacer eso, sino también ser libre para abandonar ese tipo de libertad cuando a ti te dé la gana. Uh -huh. Creo que esa es la, la, una de las claves. Fíjate que hay gente generosa porque porque M.M.T.M.A. nos dice por favor, esa chica que se encuentra en esa situación tan grave que pide ayuda. He pasado por lo mismo y si quiere ponerse en contacto conmigo, aquí estoy para lo que sea. Así que fíjate, gente generosa eh, nos preguntan. Bueno, tenemos lo estás viendo, ¿no? pero hay un montón de montón de preguntas. De, de, eh, de, de, veo de reojillo, eh, lo digo. Bueno, tengo aquí, tengo aquí a Nacho Sevilla, tengo a... Más tú eres el, sí. el director y el moderador. No, así que... no, 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 tengo, tengo a Nacho Sevilla mandándome un montón de preguntas. Eh, Find Why nos dice, eh, ¿es peor la depresión endógena que la exógena? Bueno, y quizás tendríamos que contarle a la gente que es una depresión endógena y que es una, una depresión exógena sin entrar en muchos detalles, ¿no? Pero nos dice, sí, sí. ¿cómo las distingo? Bueno. Eh, vamos a ver, a grandes rasgos, para que nos entendamos, como su nombre indica, la depresión exógena se debe a circunstancias externas. La por, COVID, ejemplo, por ejemplo, ha habido una tragedia familiar, ha habido alguna historia que provoca un derrumbamiento de esas defensas emocionales que tenemos y eh, caemos en la depresión. Por el contrario, una depresión endógena es la que tiene un sustrato eh, de origen neurológico importante. Y por ende no tiene por qué ir acompañada de circunstancias externas. ¿no? Ambas, de todos modos, son candidatas a eh, tener eh, tratamiento. Por otro lado, también hay que entender que hay ciertas circunstancias exógenas en las que, por ejemplo, unas circunstancias de duelo, en las que evidentemente responden emocionalmente pues, a unos parámetros de malestar que si superan, evidentemente, una serie de tiempo, pues a lo mejor hay que tratar. Me, me explico. Uh -huh. eh, si alguien ha fallecido, lo lógico, lo normal, lo... es que desgraciadamente, pero es forma parte de ese duelo, que te encuentres mal, ¿no? Eh, si supera una serie de meses, pues a lo mejor necesitas eh, ayuda por parte de terceros. Si por el contrario no, pues. Claro. Pero sin embargo, también me gustaría decir que hay una. una eh, unas circunstancias que son que son mixtas, las cosas a veces no son tan, tan, tan claras. ¿eh? Eh, podemos tener, por ejemplo, eh, cierta tendencia a sufrir depresión por vía genética y eh, a la vez coincidir, porque no es nada extraño, con circunstancias externas que de alguna manera maximicen o potencien lo que tú ya llevas dentro. Esto es parecido a, pues, no sé, tienes un padre que ha sido diabético, un abuelo que ha sido diabético. Y tú empiezas a tener la glucemia pues un poquito alta, ¿no? Entonces, ¿hay que comer pasteles? Pues no, porque usted tiene tendencia a esto. Eh, por otro lado, no podemos olvidar también que hay factores externos que regulan también y actúan sobre nuestra química cerebral. Esto, 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 es, esto es uno de los pilares para entender qué diablos pasa con nuestro estado mental. Eh, ¿A qué me refiero? Todo el mundo tiene una fe enorme en el tema de las pastillas y la medicación. Y todo es vale, fantástico. Me parece bien. Pero hay que saber los límites también. ¿no? Eso es una, un abono. Yo siempre lo comparo como un jardín. El abono del jardín. Pero luego hay que regar el jardín, hay que podarlo, hay que matar los bichos, hay que quitar las ramas muertas y un montón de cosas. Es decir, eh, algunas depresiones van a mejorar, si son no tan profundas, con, los, eh, con la medicación. Pero no todas, no todas en absoluto. Uh -huh. Además, hay que recordar que muchísimas cuestiones que nos rodean de circunstancias modifican también nuestra química cerebral. Algunas banales eh, y muy obvias. Eh. Eh, no dormir durante dos noches, por ejemplo, hace que comiences a tener alteraciones de estado de ánimo. Solo 48 horas. Nos llegan, nos llegan muchísimas preguntas sobre eso, luego te, luego te pregunto. ¿Sí? Vale, sí. vale. Bueno, acabo entonces. No, eh, no, 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 ejemplo, no, no. Por favor. Por ejemplo... Un abrazo, un abrazo te puede si es la persona que quieres que te abrace, lógicamente, te puede tranquilizar mucho más que muchas de las pastillas que venden para eh, tranquilizar a la gente, ¿no? Por el contrario, una mala palabra, una mala situación, una noticia nefasta puede llegar en ocasiones prácticamente a matarte. Uh -huh. De hecho, de hecho te puede llegar a matar, hay mucha gente que tras un disgusto brutal pues evidentemente tiene un fallo cardíaco, es de todos conocidos, pero sí, desde no sí, sí. nada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ha provocado una alteración química tan potente, tan tremendamente potente en nuestro cerebro, que ya quisieran muchos medicamentos ser tan potentes como ese tipo de acción externa. Y esto hay que entenderlo. Porque en ocasiones tenemos una pareja que puede ser tóxica, tenemos un familiar cercano que puede ser tremendamente tóxico, o las circunstancias en sí. Son tremendamente amenazantes, tremendamente negativas, y eso, evidentemente, como una tortura china que está ahí el gota a gota diario, eh, nos está desgastando. Uh -huh. Y llega un momento, además, y en esto coincido con esos antipsiquiatras que he mencionado antes, que eran psiquiatras, entre paréntesis, no eran eh, gente en contra de los psiquiatras, eran psiquiatras que eh, no han coincidido con las tesis oficiales de la psiquiatría, ¿no? En el que, eh, bueno, hablaban de que justamente estos factores, muchas veces de tipo social, acentúan eh, este tipo también de anomalías de tipo psicológico o psiquiátrico. Bueno, la prueba de ello lo estamos viendo ahora mismo durante la pandemia, por supuesto, ¿no? Pero claro, en la pandemia es como muy obvio, además todo el mundo está de acuerdo. Pero aparte de esto, pues existe otro tipo de cuestiones. De tener un trabajo eh, rutinario, por ejemplo, que, en el que la persona se encuentra atrapado. Tener una pareja o una familia en la que uno también no sabe cómo manejar, encontrarse en una situación desvalida psicológicamente del tipo que fuera. Existen multitud de cuestiones. ¿eh? Y además hay una trampa que la observo, yo creo que muchos de vosotros también la observaréis, y es el de, la de mal de muchos con suelo de tontos. Me, me, me explico. Es decir, pero si todo el mundo hace eso, digo, claro, todo el mundo hace eso, y por eso hay tantas miles de personas yendo a los psicólogos, a los psiquiatras etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que el tener control sobre la propia vida es todo un ejercicio para empezar a lo largo de la vida. Es decir, hay que practicarlo, hay que intentar adueñarse de cada uno ser el capitán, ¿no? el, el capitán de su, de su alma. Has mencionado una multitud de factores, doctor, y yo una de las impresiones que tenía, puedo estar equivocado, y por supuesto no es un comentario de ataque hacia vuestra profesión y a tu sector. Ah, atácala, atácala, no, 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 no. Pero sí que tengo la percepción, basada, como sabes, en experiencias cercanas, uh -huh. de que eh, en muchos casos. No sé si es eh, que se adopta la vía rápida de la medicación como, como la forma más efectiva de intentar tratar una depresión, pero sí que me he enfrentado por, por temas cercanos que tú conoces muy bien a eso. ¿no? Cuando yo me acerco a ti, no, no solamente como, como colaborador o como amigo, sino como, bueno, pues en el punto de vista profesional, al que también me he acercado a tu figura, a mí me, me fascinó ¿no? que tú. Practicases lo que estás contando, es decir, hay muchas otras cosas, Pablo. Tenemos que mirar a este problema de, desde un punto de vista multifactorial. Eh, y fíjate, nos llevan preguntas. Iba aquí haciendo anotaciones sobre uh -huh. las mascotas, por ejemplo. Nos dice, nos pregunta a alguien si es posible que el tener una mascota nos ayude un poco a equilibrarnos. ¿Cuál es la opinión de un psiquiatra curioso como tú sobre esto? Luego tengo muchas más, ¿eh? Pero ese no pastillazo, sino conjunto de cosas, que no quiere decir que las pastillas no se necesiten, ¿no? sino que pueden ser una herramienta sí, en sí, un sí, momento sí. determinado. Pero, Exacto. por ejemplo, mascotas. Eh, las mascotas evidentemente eh, favorecen, en la mayor parte de los casos, la salud mental. Ahora bien, ¿por qué? Esa es la, la interrogante. Y creo que eso, además, fíjate, que nos da otro tipo de respuesta. Eh, evidentemente nos hacen sentir que acompañados, uh -huh. nos hacen sentir empatía, uh -huh. nos hacen sentir eh, eh, ese cariño que nos devuelve también la mascota. Y sin lugar a dudas, yo creo que le pasa a todo el mundo, tenga familia, no tenga familia, etc. Pero no sé por qué me da, y algunos estudios así lo o, orientan, eh, que es tremendamente... Eh, beneficioso en personas, sobre todo que viven solas, por ejemplo. Pero claro, eso a su vez está poniendo en relevancia otro tipo de cuestión. Y es que al vivir solo necesitamos algún apoyo. Es, es obvio, ¿no? Mm. Pero claro, está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué necesitamos una mascota? Y por supuesto y aquí, eh, vamos, a mí me encantan los animales. Eh, de hecho, bueno, vivo en un piso, tendría un perro, pero desgraciadamente es, no tengo eh, el sitio físico, ¿no?, para, uh -huh. para que pueda vivir cómodo, pero tener algún día, a lo mejor, una casa en el campo. Uh -huh. Pero, uh -huh. fíjate que, que creo que la soledad es, no digo la única razón, pero sí que es una de las razones por las que. Eh, muchas personas están tendiendo a tener, y esto le puede hacer a lo mejor molestar a alguien, pero es lo que creo, ¿no? Y he venido a hablar de lo que no, pienso, no. y, 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 y sabes que por eso eh, te yo, llamo. Yo, yo creo que, que es, todo, para empezar, no quiere decir que todo el mundo, obviamente, que tenga un perro, es porque se sienta necesariamente solo. Eso es obvio. Pero las personas que se sienten solas, como es lógico y humano, por otro lado, yo también lo haría. ¿No? Pues necesitas tener algo al que darle el cariño y que también, a ser posible, te lo devuelva. Yo estoy, completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Desde un punto de vista observacional, esto es lo que yo también he visto, yeah. que mucha gente que se enfrenta a un divorcio con 50 años, muchos me llaman amigos, familiares, me dicen, oye, estoy pensando en comprarme un perro. Porque son esos momentos mm. quizás críticos en los que uno se empieza a encontrar solo después de mucho tiempo en el que has estado en otro tipo de circunstancia, con lo cual yo también lo observo y creo que la gente, que somos casi 6.000 amigos, pues yo creo que habrá muchos, no, casi no somos más de 6.000 en este momento, que seguro que muchos también dicen, pues es cierto, ¿no? O sea, que yo, yo estoy de acuerdo contigo sí. en eso, doctor. Y, y además, bueno, hoy mismo justamente he visto a una persona que había comprado un perro eh, y, y fíjate, en este caso no viviendo sola, sino con familia. Y había obtenido otro beneficio del perro. Y es que todo el mundo se había congregado en torno a la figura del perro. Eh, pues a ver cómo está el perrito, que se llama X, ¿no? ¿Para qué vamos a decir el nombre? Uh -huh. eh, es decir, que al final había sido, curiosamente, un nexo de unión. Es decir, tiene muchas facetas, ¿no? Lo del perro. Eh, ahora, ha ido. Lo que me preocupa, fíjate, es que de alguna manera reemplace eh, a. A, a la compañía humana. La compañía humana es algo más complejo. Es más complejo que darle eh, cariños en el lomo a un perrito que te mueva la colita. ¿Eh? Por muy complejos que sean los animales también. Pero vamos a ser honestos. ¿eh? Eh, los humanos somos más complejos en general que Mucho los perros. Más. Es decir, es o los decir gatos. que somos sí, sencillos y tal y cual. Bueno, es, una, es manido, ¿no? Eh, bueno. Eh, ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos ese, ese animal que nos hace compañía? Si es por mera expresión de no estar solo, pues yo creo que habría que replantearse un poquito también quién está pasando con, con nuestras vidas. ¿no? Pero lo, lo digo, no, no lo digo por la persona que tenga el perro, o lo haya adoptado o lo que sea, sino como una pregunta general. ¿no? ¿Qué está pasando en las grandes ciudades en las que, por ejemplo, muchas veces encontramos ancianos? Que llevan muertos dos años. ¿no? Y, y, y están... nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado, están momificados dentro sí. de sus casas. ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ¿qué está pasando ¿no? con, con ese aislamiento en esos cubículos en los que nos encontramos aislados? ¿no? Eso pasa mucho con los vecinos, ¿eh? de bloques que no conoces sí. a tu vecino después de estar viviendo cinco años y no tienes ni idea de quiénes son tus vecinos. Eso... Efectivamente. Mm -hmm. Así es, así es. Y, y por otro lado, también una reflexión. Y, e insisto, que, que me gustan mucho los animales. De hecho, he tenido perros en más de una ocasión en mi vida. Mm. Pero también hay, habría que plantearse con honestidad. Tú puedes querer mucho al perro, ¿no? Pero ¿el perro te quiere de igual manera? Te puede querer mucho. Te puede, incluso hay montones de ejemplos que han dado la vida y todo lo que sí, tú quieras. Sí, sí. Bien. Pero exhiben la complejidad y, el, y ahí la dificultad evidentemente, de llevarse bien con los humanos. Llevarse bien con los humanos es complejo. Es complejo. No quiero llegar al extremo de Oscar Wilde, que decía eso, que cuanto más conozco a los humanos, más quiero a mi perro, bla, bla, bla. Pero eh, realmente reviste una complejidad llevarse bien con los humanos. ¿no? Entonces, eh, no sé si en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, algunas personas eh, reemplazan o reemplazamos esa compañía humana compleja por temor, muchas veces, a fracasar porque a lo mejor hemos tenido experiencias negativas en nuestra vida y necesitamos a alguien que sea incondicional y qué más incondicional que un animal, por ejemplo, que un que un perro. Yo no. creo que son simplemente dejo ahí las preguntas. No, no, me parece, vaya, me parece una reflexión. Me parece una reflexión. Que vaya con, contestando. ¿no? Muy muy eh, interesante. Sí, Hablábamos de, o sea, surgía el tema de las mascotas, de perros, gatos y demás por, por el tema de eh, bueno, pues de, de cómo tratar posiblemente una depresión más allá de las pastillas. Mm, microbiota. Eh, la semana que viene vamos a tener, sí. doctor, en Radio El Respeto. Es un tema que yo he querido tratar desde hace mucho tiempo. Eh, a una experta finlandesa, pero que está afincada en España, la doctora Sari Arponen, eh, para hablar precisamente sobre la microbiota no sé qué opinión tienes tú porque dicen que el intestino es como nuestro segundo cerebro ¿no qué importancia tiene eh, la microbiota y eso hablaremos en profundidad ¿eh? pero si puedes dar alguna pincelada porque también nos lo han mencionado ¿eh? no sé quién nos enviaba la pregunta bueno, creo que era nuestra amiga bien, Ana Vega desde Asturias Ana te mando un fuerte abrazo siempre ahí opinión sobre microbiota intestinal y salud mental probióticos un abrazo para el doctor Gauna pues eh, justamente ayer estaba pensando, de, yo se iba conduciendo o iba en el autobús, no lo recuerdo ahora mismo, estaba pensando sobre la microbiota, dándole vueltas al tema y lo apasionante que, que es. ¿no? Eh, se está viendo que muchísimas uh, bacterias, la flora intestinal, influye de sobremanera, sin lugar a dudas, sobre el cerebro. Muy probablemente a la hora de sintetizar precursores para neurotransmisores, por uh -huh. ejemplo, con lo cual, evidentemente, si tenemos una alteración en nuestra flora intestinal, va a haber ciertos neurotransmisores que, evidentemente, se alteren. Y ahí entramos en el terreno de la experimentación y de las experiencias que realmente en los últimos 10 años han sido apasionantes, ¿no? como, por ejemplo, eh, observar cambios eh, en psicóticos después de trasplantar eh, pues, flora intestinal de personas sanas a personas que no estaban sanas. También se ha hecho con ratones, ratones que exhibían un tipo de trastornos de tipo psicótico inducidos por fármacos uh -huh. y observar cómo mejoraban tras eh, trasplantarles, por ejemplo, la flora. Entonces, de repente nos encontramos con un, con un abanico ¿no? de opciones brutal. Esto es parecido pues, pues a hace relativamente pocas décadas cuando nadie se planteaba que existía una relación entre la úlcera gastroduodenal y, por ejemplo, el helicobacter pylori se hablaba de o, orígenes de tipo neurovegetativo del estrés que también es verdad que influye etcétera etcétera pero nadie había dado con que había una bacteria que favorecía esto y de repente ahora resulta que eh, una gran parte de esas úlceras gastroduodenales se tratan con antibióticos es decir uh -huh. aparece eh, obra como se dice vulgarmente de brujería no es decir pero bueno cómo es posible no pues sí se trata con esto y esa microbiota es esencial eh, no solamente a la hora de nuestra salud mental sino de multitud de otro tipo de cuestiones entonces yo creo que nos, nos depara unas sorpresas tremendas la verdad es que es una ciencia que está en pañales de repente estamos descubriendo todo este tipo de, de cuestiones ¿no? y a lo mejor no sería extraño que dentro de relativamente poco tiempo por ejemplo, fármacos que estamos muy acostumbrados a utilizar como los antidepresivos, pues pasasen a la historia totalmente, como algo es? caduco Estoy investigando mucho sobre el tema porque sabes que me gusta prepararme bien las entrevistas y estoy absolutamente fascinado del bueno pues eh, además la doctora creo que está a punto de publicar un libro lo ha llamado es la microbiota idiota eh, un título provocativo pero estoy absolutamente fascinado del poder que puede tener y sobre todo cuando toca el tema de la depresión y todo eso pues eh, parece que hay un vínculo y vosotros cada vez estáis entendiendo lo más eh, más importante. ¿no? Una pregunta, ¿sabes qué? Bueno, esto nos llega más las siempre, cosas. Yo, yo siempre, perdón, ¿Sí? eh, les hago a mis pacientes una batería de test en el que veo sus uh, eh, niveles de vitamina D, de hormonas tiroideas, sí. de cortisol sí. y, un, y una serie de cuestiones porque es sorprendente la de veces que esa depresión y esa ansiedad tiene una base claramente orgánica. No siempre, pero muchas veces das justamente en la diana. Uh -huh. eh, una pregunta durísima que me acaba de llegar, Mercedes Mota López eh, te pregunta, sí. doctor, cómo se puede superar ver morir a tu hijo por un neurisma en tus brazos y, bueno, si tiene usted algún consejo para no revivir ese momento una y otra vez, alguna pauta para poder seguir luchando. Eh, son acontecimientos vitales brutales. Durísimo. Yo, en ese aspecto, con honestidad, es decir, antes que psiquiatra, como es lógico soy, pues, lógico, ¿no? persona, y una cosa así, realmente te deja marcado de por vida. Mm. Honestamente, honestamente, superarlo como tal, hasta el punto de hacer como que no hubiera pasado, obviamente es imposible. Eso deja una cicatriz y deja una cicatriz con dolor el resto de la vida. Quizá, fíjate, el admitir eso sería uno de los primeros pasos. Estoy para convencido no negar de algo, el la, la, sí, la negación... Sí, perdón. No, claro. no, que estoy convencido de lo que acabas de decir, doctor. Creo que es muy importante. Sí. La negación del dolor, la rebelión ante ese tipo de cuestión que la encuentro, como es lógico, es que eh, cuando nos ocurre esa fase de negación, ¿no? Eh, cuando muere una persona querida, cuando nos diagnostican un cáncer, esa negación, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No. Incluso, como bien sabes, está hasta en maldiciones orientales eso mm. de ver morir a un hijo, ¿no? Realmente ese tipo de cosas, yo creo que la psiquiatría como tal, fíjate lo que te digo, no tiene respuestas. Mm. Eso hay que refugiarse en la espiritualidad, en otro tipo de cuestiones que van mucho más allá que la Simple, entre comillas, psiquiatría. Es un dolor, un dolor profundísimo, un dolor que no tiene, no tiene una solución mediante mensajes eh, facilones. Otra cuestión es estar al lado de esa persona, apoyarla desde el punto de vista psicológico, para que vaya manejando el duelo, evidentemente, pero yo creo que hay que admitir que una cuestión así de ese calibre va a dejar una cicatriz. Es lo que me fascina de ti, doctor, que tengas la. Bueno, pues... Da igual que sea tu profesión, ¿no? Pero que digas lo que acabas de decir, yo creo que te hace muy, muy grande. O sea que, gracias por ser tan sincero. Eh, nos pregunta. Bueno, nos pregunta. Sin embargo, sin embargo hay gente, eh, mucha gente sale eh, eh, de cuestiones terribles. Uh -huh. Tiene que ver, tiene que ver con, con esa manera de manejar la vida, de qué esperas de la vida, qué esperas de la muerte. De la transitoriedad de todo. Y ahí es cuando, quizá haciéndote ese tipo de preguntas que tienen que ver mucho más con lo espiritual, llámalo espiritual, psicológico, psicológico-espiritual, o como te dé la gana, eh, puedes llegar a encajar una serie de piezas que de otra manera, además, es que no, no encajan. Eh, he tenido, recuerdo, por ejemplo, un paciente que se mató toda su familia en un accidente de coche, estaban parados en un atasco, llegó un camión por detrás y los mató a todos. A sus hijos, a su mujer, a su hermano, él no estaba en ese coche, justamente en ese momento. Bueno, ¿sabes a quién le ocurrió? A tu compañera del anterior programa, Olga Rubio. Sus padres fallecieron en un accidente de tráfico y ya se quedó ¿No? eh, huérfana. Sí, huérfana por un accidente terrible en el que ella no estaba en ese coche aquel día. Y, y cuando tú comentabas, ¿no? Hace poco, yo voy tomando notas porque esto luego lo conservo en mis cuadernos, ¿no? Eh, has dado. Una, una frase, la ha soltado así, ¿no? Pero el doctor Gaona no da puntadas sin hilo. Ha dicho la transitoriedad de las cosas, ¿no? Cuando uno entiende mm. que estamos aquí de paso y que en algún momento, quizás, y eso va con las creencias, que, que tú has nombrado varias veces en esta entrevista, doctor, la importancia, sin, sin, sin ser preacher, ¿no? Que dicen los americanos, pero sí. que en, muchas, mm -hmm. en muchos de tus viajes yo también me he dado cuenta, esa espiritualidad, eh, pues ayuda, ayuda mucho a las personas. Y puede ser que tú creas en, en lo que creas, ¿no? Eh, puedes creer en Buda, puedes creer en Krishnamurti, en Jesucristo o, 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 en, o en Mahoma, ¿no? Eh, no, no importa, ¿no? Pero, pero la, bueno, eh, eso eh, se está demostrado por, por activa y por pasiva, el valor que tiene. Y bueno, pues ahí tenéis, ahí tenéis una respuesta. Sí. La, la espiritualidad, fíjate que es uno de los marcos en los que, por ejemplo, está estudiado científicamente, las personas que se mueven en, ese, en esas eh, esferas ¿no? de sentir que hay algo más allá, etc., eh, en general, sin hablamos de generalidades, por supuesto, pues presentan una mejor salud mental. Incluso recuerdo ahora mismo un artículo en la revista francesa eh, Science et Vie, Ciencia de Vida», en el que observaban que aquellos que eran creyentes tenían una mayor supervivencia al SIDA, por ejemplo. Tú dirás, bueno, curioso. es que Dios influye. Bueno, no nos vamos a meter en camisas de once balas. Uh -huh. Pero, pero eh, lo que sí aporta, quizá en algunas personas, es un menor, mejor manejo de la ansiedad. Por lo tanto, su sistema inmune muy probablemente uh -huh. se encuentre en un mejor estado, evidentemente. Y eso, a su vez, pueda servir de una manera rocambolesca también. A, a mejorar su estado, ¿no? Dejando de lado, no digo despreciando, he dicho dejando de lado ese otro tipo de factor espiritual. La verdad que la espiritualidad me, me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, eh, estudié, bueno, he estudiado. Eh, acabo de terminar prácticamente. Oseología. Lo, eh, lo sé, lo sé, lo sé. <laughs> de todas las cosas, esto, las esto es una, de, esto, esto es una, no, es que dices extre, <laughs> eh, excentricidad, no, estoy ya con la boca seca, ¿no? Pero eh, cuando me lo contaste, dije no me extraña nada que el doctor Gaona se haya metido en un berenjenal así y no me extraña nada que el doctor Gaona esté. No sé si has terminado ya o estás a punto. Me acabo de diplomar hace nada. Estoy ya diplomado. Ahora haré pues, la. Eh, un, quizá una tesis doctoral sobre Enhorabuena. Sí, además con buenas notas. ¿eh? Está, está decirlo. No esperaba, bueno. o sea, digo, no esperaba menos de ti, doctor. Mi, y, y mi admiración hacia todos los que han estudiado teología y los sacerdotes de teología, porque es realmente mucho más difícil sí. de lo que me imaginaba. Oye, ¿Y por pues, qué estudié? Pues porque quería entender esas raíces eh, que tenemos en nuestra sociedad, esas raíces espirituales, eh, He entendido muchísimas cosas, eh, muchísimas cosas de por qué nos comportamos de una manera o de otra. Qué grande. En relación a, a la libertad, a por qué eh, bueno, podíamos hacer otro programa entero sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Y también me saqué la espina de entender lo de la Trinidad. <laughs> Una cosa que me tenía muy pero, pero bueno, esto, no, no voy a entrar aquí porque, claro, si me desvelas el misterio de la Santísima Trinidad, entonces, bueno, pues, pues, pues seré feliz, ¿no? Bueno, bueno pero, me, me he acercado a intentar entenderlo. ¿no? Oye, pues eso, pues eso, ah. ya, ya, eso ya dice mucho, ¿eh? Fíjate. Eh, yo te iba a contar una anécdota personal, doctor. Fíjate como que no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero parece ser que eso de, de decir, oye, yo acudo a la iglesia de vez en cuando, o voy a misa, o creo en esto, o creo en lo otro, a veces como que está de modé, ¿no? Es, es como como que eres el raro, ¿no? Y, y fíjate sí, sí. Que, que uno puede tener sus creencias o sus o sus bueno pues sus, eh, sus cosas, ¿no? Pero yo te hablo, y esto es una charla entre amigos, son las 11 y 20 en la península, somos 6.000 y pico personas, y yo, hay muchas veces que siento la necesidad, doctor, de acudir a un templo, sentarme, mm -hmm. reflexionar, hablar, contar mis cosas. Bueno, pues, eh, y, 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 y fíjate, cada vez que, que me he enfrentado a momentos críticos de mi vida, me he cogido el coche, un avión, el tren. Y me he ido desde todas las partes del mundo en las que he vivido, que han sido muchos, a Santiago de Compostela porque tengo una relación con esa ciudad mmm, absolutamente mágica. ¿no? Y ese momento en el que yo entro en la Catedral de Santiago y me siento y puedo estar 5, 10, 15, 20, una hora, da igual. O me voy a abrazar al apóstol Santiago. Mmm, llámalo lo que tú quieras, créeme o no me creas, a mí. Siempre ha habido un momento, un antes y un después. Hablabas tú de que la supervivencia del SIDA, pues se ha visto en estudios cómo mejora con este tipo de. Yo momentos críticos de mi vida he cogido un avión, un coche, un tren, me he ido allí y siempre, siempre ha habido como un cambio, como que el camino se me abría en un momento oscuro, no lo sé. O sea, eso, eso te estoy comentando una experiencia absolutamente personal. Eh, lo entiendo perfectamente. Yo creo que en España eh, existe un trauma con el tema de la religión y quizá justificado en, en muchas ocasiones. También debo dejarlo claro, ¿no? Eh, como sabes, yo no nací en España ni tampoco me crié en España, entonces lo he vivido de una manera distinta, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, eh, de niño est estuve en algunos colegios en Canadá, eh, en colegios de monjas, pero eran muy liberales. En Chile estuve con los maristas. Sí. Pero eran como los curas exiliados de España, entre paréntesis, ¿eh? no, eran, no eran nada, eran duros, pero no <laughs> en cuanto al tema necesariamente de las creencias. No nos enseñaban, por ejemplo, pues qué te digo yo, clases de sexualidad, cosa que aquí en España eh, ni de coña, ¿no? Eh, existía en aquellos entonces, me refiero, ¿no? Eh, entonces creo que eh, hablar de este tema en España, eh, creo que hay una parte de la población que, que tiene muchos prejuicios. Prejuicios. Entonces resulta incómodo, ¿no? Incómodo. Y um, nuestra religión, eh, me refiero en Occidente, nuestra religión cristiana, no podemos olvidar que tiene unas raíces orientales. Orientales. Entonces, en esas raíces orientales, recitamos, eh, por ejemplo, en el Rosario, y ahora le dirán, joder, Gaona es un Beato. No, no, si no te os juro de la palabrita del niño Jesús, tampoco es que necesite defenderme, si lo fuese, os lo diría. Pero no soy un beato. De hecho, he estudiado teología porque me interesa mucho el tema y me gustaría creer mucho más de lo que creo. Que quede claro esto, ¿no? Es decir, mi formación científica choca con todo este tipo de cuestiones en multitud de ocasiones, pero yo quiero, yo quiero, lucho, ¿no? Por, por, por creer. Bueno, la cuestión que es una historia que pues, se me ha llamado mucho la atención, como es lógico. Y en el fondo, por ejemplo, cuando veo a una persona que... Realiza el rosario. Si te fijas bien, lo que está haciendo es recitar un mantra. Sí, sí, sí. Un mantra, un mantra oriental. Y está además con un rosario que es idéntico a Identico. los collares de cuentas budistas, sí. a, a los los las pulseras de cuentas que usan sí. los musulmanes, uh -huh. exactamente que sí. llevan colgando muchos hasta en el espejo retrovisor. Los sí. que han visitado los países árabes lo van a ver para cogerlo uh -huh. en cualquier momento. ¿Y por qué? Pues porque cuando tú recitas un mantra y te concentras en contar las cuentas Todas tus ansiedades, todas aquellas eh, ideas que están revoloteando alrededor, como si fuesen mariposas, de, alrededor de una luz por la noche, pues Las evidentemente aparcas. desaparecen. ¿Por qué? Porque tienes que concentrarte. Y Así de la es. misma manera, comentaba mi, mi amigo y compañero Ibrahim, Ibrahim Traore, cuando lo bien que le sentaba eso de sus cinco oraciones al día, pues eh, a nosotros hemos abandonado eso, ¿no? Entonces. Pues bueno, es unos, unos cuantos puntos menos a la hora de eh, volver a recuperar esa salud mental. Yo siempre abogo eh, a la gente que es religiosa, le digo, pues mire, pues rece, en el fondo está haciendo un mantra, está creyendo además en algo poderoso, que yo creo que a los humanos nos sirve muchísimo, por lo que tú has mencionado antes de la insoportable levedad del ser. <laughs> Vivir realmente sujeto a los avatares. De la física y de la química es sumamente inquietante. Sí. Es decir, vivimos, vivimos en una esfera que se llama Tierra, que rota sobre sí misma como una loca, va alrededor del Sol y a su vez toda la galaxia se desplaza a miles de kilómetros por hora. Es decir, si lo pensamos fríamente, estamos vivos de puro milagro. ¿entiendes bien, no? De hecho, de hecho vamos a hacer, no es no ningún chiste, pero es, es que es real, ¿no? De hecho, lo normal, esto puede sonar a muchos un poco raro, lo normal es estar muerto es decir llevamos eones hasta que nacemos <laughs> evidentemente y luego como eh, mira Churchill otra vez no decía la vida es un chispazo sí, en la eternidad sí. no entonces bueno es todo tan milagroso realmente tan fantástico tan eh, increíble que eh, de vez en cuando cuando todo se remece yo creo que necesitamos a tener una agarradera, no como en un autobús necesitamos cogernos a algo para sujetarnos un poquito y decir ey, 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 que esto que no entiendo para nada, por mucho que la, que la ciencia nos lo intente explicar, nos, in, nos explica muchas cosas, pero quizá no las esenciales muchas veces, ¿no? Pues creo Fíjate. que es una buena agarradera. Pues sí, por eso sí. mucha gente que tiene esas agarraderas espirituales, pues presenta, en ocasiones, pues una mejor salud mental. Uh -huh. Doctor, ¿crees que esto debería empezar eh, a una edad muy temprana? En lo, lo vinculo con una pregunta de Olga Muñoz que nos dice, ¿no cree que se debería dar educación emocional en los colegios? La identificación de emociones me parece fantástico. Es decir, eh, eso es eh, totalmente de acuerdo. Y además, eh, la identificación de emociones, la identificación de emociones vinculantes con parejas, por ejemplo, o con personas queridas, me parece esencial. Estamos hartos de ver campañas muchas veces con la violencia doméstica, la de género, la de no sé qué, la de no sé cuánto. Pero uh, una cuestión es uh, dar una educación eh, partidista eh, regida por ciertas ideologías, y otra cosa es, a nivel espiritual, a nivel psicológico. en a nivel psicológico, ¿no? Identificar emociones. Eh, aprender, por ejemplo, abandonar, fíjate que y esto es una de las cuestiones eh, en mi trabajo de fin de carrera justamente eh, una de las variables que estudié muchísimo no en el doctorado sino en, en fin de carrera era la ansiedad acerca de la separación y pero eh, la separación es, la separación de, de pareja de la, entiendo de, de objeto querido sí. objeto querido uh -huh. llámalo eh, sí. madre sí, sí, sí. padre pareja vale. etcétera no vale eh, no nos no nos enseñan a eh, separarnos, a romper el vínculo. Uh -huh. No nos enseñan a sobrevivir, a romper un vínculo. Y hay personas que cuando van a romper ese vínculo, eh, la explicación no es tan sencilla con solo el machismo. Por ejemplo, y ya sé que me estoy metiendo en un jardín, pero como me encanta meterme en un jardín, sí, bueno, tú, eres, tú eres pero bueno, eh, aficionado me a la jardinería. A que... Sí, 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 aficionado <laughs> a la jardinería. <laughs> <laughs> eh, no dudo que el machismo sea uno de los elementos. Bien, fenomenal. Pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo que, por ejemplo, no es lo mismo. Yo llevo montones de casos de violencia doméstica profesionalmente. No es lo mismo el señor, y vamos a hablar solamente de, en este caso, hombres que pudieran matar a mujeres, que tiene 80 años. Por ejemplo, recuerdo un caso hace muy pocos meses que mata a su mujer enferma de Alzheimer terminal. Eh, que tenía 84 o una cosa así, los dos de la misma edad, y él también estaba ya deteriorándose. Que, un ejemplo, otro individuo que está hasta aquí de, eh, de anabolizantes eh, en un gimnasio y mata de una manera chulesca a su novia cuando sí. le quería abandonar. Los ¡Ah! podemos meter a todos en el mismo saco, pero los que nos dedicamos a este tipo de cosas hacemos distinciones. ¿no? pero Y además es muy importante hacer distinciones por lo siguiente. Porque si identificamos bien los problemas, vamos a generar también estrategias para prevenirlo adecuadas. Un ejemplo: si identificamos que el alcoholismo está involucrado, como así lo es, en una serie de perfiles muy determinados, pues quizá en esos perfiles muy determinados hacer campañas contra el alcoholismo, pues podría salvar muchas vidas. Un ejemplo, ¿no? Bueno, eh, respecto a las emociones, la ruptura, la ansiedad acerca de la separación, creo que es esencial. Esencial aprender a identificar y a manejar el dolor de la ruptura. Esa, ese no saber manejar una ruptura es lo que de hecho conlleva muchas tragedias que vemos. No nos han enseñado a identificar esas emociones. De repente, esa emoción que no es correctamente conducida se transforma en una profunda frustración. Y la frustración... Si no es correctamente a su vez conducida, se transforma en ira y en violencia. Y recordemos una cosa, además, que es esencial para entender a los humanos. Las emociones nublan el intelecto. Uh -huh. Están, desde mi punto de vista, eh, tremendamente o demasiado, valga la redundancia, sobrevaloradas. Por supuesto que es eh, genial estar enamorado, es genial la ternura, es genial tal, pero recordemos que existe la otra cara de la moneda de las emociones también, ¿no? la ira, la violencia, esa frustración. Y enseguida esos núcleos eh, que tienen que ver con áreas centrales del cerebro y no con las partes frontales ejecutivas justamente de ese mismo cerebro, eh, cogen el control. Y cogen el control cuando ese tipo se nos atraviesa en un semáforo y el otro va y sale con un bate de béisbol y lo mata. Qué cosa más absurda, ¿no? Es decir, matar a y encima arruinarse la propia vida por una tontería, por ejemplo, de un semáforo. Eso del semáforo, extrapólalo a una pareja, a un hijo, a una discusión callejera del tipo que fuese, o, lo que, o cualquier cosa que sea. Y fíjate, eh, yo, existe, existe doctor, una trampa, ¿eh? ¿sí? darle, darle verosimilitud a los sentimientos. Y esto es una cosa que yo creo que muy poca gente habla. Eh, incluso las personas con las que tratamos en, ocasi en ocasiones nos dicen... Ah, doctor, si yo lo he sentido... Es así. Y yo, y yo les contesto un poco irónicamente, ¿no? Un poco así. Y a mí qué más me da que lo has sentido. Vamos a ver, eso solo existe en tu cabeza. Claro, lo has sentido. Yo no dudo de tu sentimiento. De lo que dudo es de la veracidad o de la consonancia que tenga con la realidad, ¿no? Es decir, tú puedes sentir muchísimas cosas. Estás puedes tocando... Que has encontrado a la mujer de tu vida. Estás tocando realmente... hueso, ¿eh, doctor? ¿Sí? Estás tocando hueso ¿Ve? aquí con... Mm -hmm. Sí, ya pero realmente sí, hueso sí, sí, sí. y fíjate, lo vuelvo a llevar al plano personal ¿eh? yo voy a contar ahora a la gente esto es a corazón abierto, la gente lo sabe que nos estamos aquí tú y yo, pues mano a mano pues una hora y media eh, yo recuerdo y tú seguramente lo recordarás también cuando empezó toda esta vorágine que yo tenía muy poca exposición a las redes sociales que empecé a sufrir una serie de ataques tremendos y tú me decías, Pablo bloquea, Pablo pasa Pablo, y yo te decía, no sabía cómo manejarlo, y tú llegaste a estar preocupado, y está, es completamente la veris, verosimilitud de sentimientos que acabas de nombrar, que me lo he apuntado aquí. Uh -huh. Pero fíjate, estábamos hablando del tema de las rupturas, pero el tema de las redes sociales, yo también lo veo lo que yo pasé, que tú me ayudaste mucho en ese sentido, pero lo estoy viendo también con la juventud, como ahora un comentario en redes de gente muy joven o como un dislike o un bloqueo, ¿cómo puede llegar a afectar una percepción que, que llega a ocasionar cosas tremendas? ¿no? Y creo que se habla poco de eso. Pues sí, el sentirse rechazado socialmente. ¿no? En todas las culturas, además, ha habido un rechazo, muchas veces social, hasta los romanos tenían una figura en la cual se olvidaba y se anulaba totalmente eh, esa, esa imagen, por ejemplo, del que había sido condenado o por traición o por lo que fuese. Hoy en día son, efectivamente, son las redes sociales. Y por eso que otro tipo de problemas como el bullying, por ejemplo, sí. alcanza esa profundidad. Porque antiguamente, quien te hacía bullying? Vamos a ver, los sí, tres, sí, sí. Eh, lo en el de colegio, tu propia sí. clase, sí. los de otro curso superior o algún vecinillo y ya está, no, punto uh -huh. pelota. Pero de repente, esta cosa, hasta un grupo de, de gente que están en Texas, entiéndeme, ¿no? Sí, sí. Y, te, y de repente ves que te empiezan a insultar, te empiezan a desvalorizar, etc. Bueno, eso es un tema de ingeniería social que yo creo que hoy en día todo el mundo conoce, ¿no? Muchas veces eh, recibes a la misma hora eh, 20 mensajes nefastos, ¿no? Y dices, qué curioso, ¿no? Y todos a la misma hora. Sí. Es decir, es muy probable que sea una sola persona que evidentemente tiende a desvalorizar. Lo que pasa es, que también hay gente que eh, intenta de alguna manera eh, aprovecharse de eso porque eso a su vez influye a terceros, ¿no? Les hace pensar, uy, eh, fíjate lo que han dicho de fulanito de tal, ¿no? Será verdad, será verdad, y eso eh, influye. Eso lo estamos viendo a la hora de manejar grandes masas de grandes masas de personas, efectivamente. Pero una vez más, fíjate, el, las emociones nublan el intelecto. Porque si en esos momentos pensásemos, evidentemente, eh, lo que está sucediendo detrás, pues nos encontraríamos muchísimo más a salvo. Por otro lado, eh, en este equilibrio que tenemos los humanos entre emociones e intelecto, evidentemente hay que ir basculando de un sitio a otro, ¿no? Es decir, yo quiero a mis hijos no por mi intelecto. Me refiero a mi faceta intelectual que les quiere a ellos. Sí, claro. Les quiero por mis emociones, evidentemente, ¿no? Eh, luego puedo desgranar virtudes o no virtudes para justificar esas emociones. Pero eso yo creo que las, eh, tus seguidores lo entenderán perfectamente, ¿no? Cuando hemos tenido una pareja y a veces nuestra madre o un buen amigo o tal nos dice, nos dice, pero ¿cómo te puedes haber liado con este fulanito o con esta fulanita? Si es una egoísta, si se ha cogido el filete más grande del plato, pero si los no sé, no sé, Cuánto, ¿no? Y tú, lo único, como estás emocionado con tus hormonas ahí a tu, a tu tiplén ¿no? y con esas áreas del cerebro emocionales hirviendo, eh, pues tú lo justificas, evidentemente, y dices que tal o cual cosa. Eh, lógicamente, la otra persona que no está enamorada muchas veces es infinitamente más objetiva que tú. Y luego, años después, te acuerdas de aquel comentario, ay, qué razón tenía mi amigo, no sé qué, no sé cuánto. Mira, voy a contar una anécdota, pero hablabas de nuestros seguidores, déjame que les mande un mensaje, doctor, muy rápido, mientras bebes okay. agua. Bueno, sabes que el 60% de la gente que nos está viendo, doctor, no está suscrita a Radio El Respeto. Así que les decimos, oye, suscribiros. No sí, sí, el 60%. Así que, que le den a suscribirse porque si no os vais a perder a gente tan interesante como el doctor Gaona. Eh, comentabas, eh, justamente sobre eso, voy a contar una anécdota, bueno, pues que a mí me parece bastante graciosa. Yo tuve una novia eh, y bueno, pues fue mi primera novia, fíjate, doctor. Y en una cena. Con los que eran mis suegros, entre comillas, eh, su madre. Ten cuidado, ten cuidado que esto queda en YouTube. No, para no, la no. Eternidad, no. ¿eh? Fíjate, fíjate que mi mujer conoce a mi exnovia, sus padres, de las que voy a hablar ahora, han estado hace poco aquí comiendo, nos llevamos fenomenalmente bien, con lo cual no tengo absolutamente ningún bien. problema. Pero eh, la madre de mi novia de aquel entonces me decía, Pablo, he de decírtelo, estás ciego. No estás viendo <laughs> lo que realmente, cómo realmente no. es mi hija. Pablo, estás ciego. Algún día se te pasará la ceguera. Fíjate, y ahora lo recuerdo con pero tanto eso, cariño. ¿Eso la, madre, la ¿Sí? madre de la que era tu la novia? La madre de la que era mi novia, en aquel Pues menudas menuda relaciones públicas <laughs> tenía tu novia, chico. Lo Como. recordaré siempre. Pero me decía, Pablo, estás ciego. Y algún día se te pasará la ceguera. Bueno, eh, anécdotas aparte, eh, nos llega. Una, una, una pregunta que yo creo que es muy interesante que nos hace Iciar, que nos dice, ¿qué piensa el doctor Gaona de las personas de alta sensibilidad? ¿Es solo una moda? Uh, es, una, es una historia que le ha dado muchísimas vueltas. He conocido personas en como de alta sensibilidad. Y la verdad es que no tengo por qué dudar de ellas. Lo que pasa es que es una cuestión, por otro lado, tan tremendamente subjetiva, evidentemente, que eh, resulta difícil el llegar a mesurarlo. Eh, yo creo que es una cuestión, y de verdad, es sabes que me gusta meterme en jardines, que hay que, hay que seguir, eh, seguir viendo. Pero por supuesto, yo creo que siempre han existido personas de alta sensibilidad. Lo que pasa es que también es verdad que con el fenómeno hoy en día de las redes, eh, eh, personas que se encontraron hace pocos años totalmente aisladas, que no tenían ni idea de que existía un otro semejante a 10.000 kilómetros que sufre o padece o vive lo mismo, pues hoy en día se son capaces de, de encontrarse ¿no? y, y de intercambiar información. Es decir, lo de las redes sociales, lo de internet, realmente nos abre una perspectiva enorme. ¿Que existe? Yo creo que sí. Hay personas que son extremadamente sensibles. Ahora, eso es bueno. Pues no estoy tan seguro si es tan, 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 tan bueno, ¿no? Tener una sensibilidad a que tantas cosas te pueden hacer, te pueden hacer daño, ¿no? Eh, ¿no? No, no creo, creo que hay que buscar, no, no ya un término medio, sino un término adaptativo. Creo que debemos de irnos adaptando a cada situación. Si hay una guerra, sobrevivir a la guerra. Uh -huh. Si vamos a eh, Florencia, pues tampoco tener el síndrome de Stendhal, ¿no? Pero tener la sensibilidad suficiente como para poder disfrutarlo, evidentemente. Y creo que la habilidad consiste en irse, en irse adaptando. Si tienes un cáncer o se te muere el perro, pues también, obviamente, superarlo como tal. ¿no? Eh, es un es un puro ejercicio de supervivencia. Mm -hmm. Y no creo que esté reñido con la sensibilidad. Doctor, ¿qué opinas? Eh, esta es una pregunta que te lanzo yo. ¿Qué opinas del humor? Porque fíjate, ayer. Y ahora voy a contar quién va a estar en el programa dentro de poco. Se avecinan programones. Bueno, intentamos siempre tener a gente interesantísima. Yo creo que lo conseguimos, ¿no? Pero lo que se avecina ahora, yo creo que va a ser como algo bueno, muy grande, ¿no? Ahora, ahora contaré quién va a venir. Pero ayer, eh, de ese, ese típico día que se te ha acabado la serie que estabas viendo con tu pareja, con mi mujer, y no sabíamos muy bien qué ver, y pues sale. Un, un anuncio en Netflix y nos pusimos a verlo. No recuerdo haber reído, haberme reído más en pues posiblemente en un año o en un año y medio, ¿no? Eh, estuve dices? como una hora y pico. Pues era eh, el, el, el monólogo odio de Dani Rovira. Eh, sí. Estuve una hora, hora y media, y luego continué en la cama con otro vídeo. Este, este típico momento que se abre la caja del humor y, y, y no puedes parar de reír no que es algo que no es muy habitual en mí pero fíjate qué importancia le das tú al humor yo creo que hemos echado de menos o por lo menos yo me di cuenta cuando estaba en la cama digo cuánto he echado de menos el reírme efectivamente sí el, 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 que sepamos fíjate que sepamos eh, los humanos somos los únicos que aparentemente nos reímos aunque algunos animales puedan hacer gestos evidentemente de gestos de aparentemente de reírse lo que no quiere decir que obviamente no es, no es que no estén contentos como es lógico fíjate que es, es eh, tremendamente llamativo eh, para reírse hay que entender y hay que tener un humor a ser posible inteligente y nos reímos eh, los antropólogos yo creo que son los que mejor han explicado este tipo de cuestiones más que los psicólogos no eh, nos reímos muchas veces como una, con una actitud de de defensa. Reconocemos la situación, nos sentimos que podríamos haber sido nosotros y, de alguna manera, la risa lo que hace es protegernos frente a, a la susodicha situación. Por eso que la mayor parte de las veces nos suele dar más risa cuando le pasa algo a los demás. A los demás, sí. No, no a nosotros mismos, evidentemente, sí, sí, ¿no? Sí. Es decir, cuando alguien va a atravesar una puerta de cristales, no se da cuenta de ella y se la traga, ¿no? Mm. Y hay gente que te, le puede parecer gracioso, menos, evidentemente, al que se da de bruces con eso. Hay muchas cuestiones de estas, fíjate, que no son nada banales, ¿eh? Como lo que acabas de decir del humor, también es para hacer otro programa totalmente eh, aparte, ¿no? Otras, fíjate, es curioso, y, aunque me salgo del tema, eh, la neurología de los bostezos. Un ejemplo, también es sumamente bueno, interesante. ¿no? Ya sé que una, una, una chorrada, no, pero, no, no, nos, pero nos revela claves, muchas claves de los humanos, de cómo funcionamos, de cómo células espejo se sienten identificadas, cómo eh, ciertos lóbulos frontales son capaces de identificar situaciones y hacerlas propias, cosa que es imprescindible, por ejemplo, en, a la hora de criar hijos, a la hora de enamorarse. Y a todo este tipo de cuestiones. Mm. Entre paréntesis, respecto al tema del amor que he mencionado antes, me gustaría distinguir, eh, lo digo para dejarlo claro, entre pasión, por un lado, amor por otro, ese amor con mayúsculas, que eh, va más allá de lo que son solamente los sentimientos, ¿no? Para que no haya, no haya confusiones. Es mm. otra cosa que también se podría hacer otro, otro, Oye, otro estoy programa. Tomando, ¿no? estoy aquí Una cosa es la emoción, minutos. la emoción de la pasión, mm. y otra cosa es el amor como construcción vital. Con una pareja en la cual ambos miran hacia el futuro y tienen un proyecto vital. Uh -huh. Pero bueno, era una pequeña puntualización, porque una creo importante. que no ha dicho. Pero bueno, el amor es que no sé no, qué. No, no, importante, bueno, vamos importante a, dejarlo, a subrayarlo, ¿no? Importante puntualización. Hablaba del humor, ¿sabes quién va a estar en Radio El Respeto dentro de poco, doctor? Carlos Latre. Eh, va a venir a Radio El Respeto, así que bueno, estamos deseando. Ah, estamos deseando ah, recibirle. Muy bien, muy bien. No me lo perderé. Porque es una persona que admiramos mucho y pronto estará en Radio el Respeto eh, para hablar de precisamente de la importancia del humor. Eh, una, una pregunta que me ha llamado mucho tú, la tú, atención. tú sabes lo de la risoterapia y todo este tipo de cosas. Sí, sí, Hombre, sí, sí. sí. Por ahí tengo un. La practico un libro poco. Publicado sobre... La practico poco. Claro, claro. <laughs> sí, pues. Pues es curioso, pero fíjate que en grupos de risoterapia es, es eh, llamativo, ¿no? Pero. Eh, el terapeuta, hay 10 personas, todos más serios que un ajo, vulgarmente hablando. Yo sería de bueno, ¿eh? El terapeuta ahí. empieza a reírse, reírse, que no hace falta que cuente un chiste, ¿eh? uh -huh. Pero empieza a reírse y hay un efecto contagioso. Es como Totalmente. parecido a lo del bostezo, Totalmente. que ves a alguien bostezar y de repente tú hasta te da vergüenza y te bostezas también sin darte ni siquiera cuenta. Y se libera un montón de endorfinas durante la risa. Aparte, que hay una hiperoxigenación sí. y hay un, un, un cambio metabólico importante. No, Desde el yo, punto de vista mental, sí, sí. Eh, es algo totalmente fantástico. El otro día, justamente puse en Twitter, eh, una, eh, hemos, eh, bueno, hay un, un terapeuta que está yendo con su perro, un labrador, justamente a Neurosalus. Y eh, por primera vez vimos. ¿Lo vi? Sonreír no, vi la foto. A un que pusiste, sí, tapaste la cara de, de la persona que acudía ahí, pero el perro, sí, sí, vi la foto, me, me, me encantó. El perro, ¿Sí? el perro no le tapamos la cara. No, un labrador no. oscurito que lo miraba vi. la cámara, el pobrecito así. ¿no? Lo vi, lo qué? vi, lo vi. Y, y bueno, eh, llamó mucho la atención una persona que estaba con nosotros, eh, que con problemas emocionales, la vimos sonreír y reír por primera vez en muchísimo tiempo. De hecho, bueno, muchísimo tiempo, no, que si no la hemos visto sonreír ni reír. Desde la que Jamás. la habíamos conocido, no. Uh -huh. Es decir, una vez más la empatía con los animales, como bien sabes, bueno, hay montones de terapias con perros, con caballos, con delfines, es decir, con, con cualquier animal que, sobre todo, con aquellos que reflejan, no, emociones, que tienen empatía, que te lo devuelven. Uh -huh. Oye, pues qué importante eso. Eh, Nos contaba. Eh... Había una pregunta por aquí que, que la he leído y me ha llamado tanto la atención que digo, o sea, tengo que preguntar. Eh, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? no eh, voy a ver quién, quién voy, que no se enfade, ¿eh? porque no veo ahora el nombre. Pero nos decía que, ah, mira, Manuela Sanabrioba. Uh -huh. Sanabriova perdón, ¿eh? Manuela Sanabriova Nos dice, ¿qué piensa el doctor Gaona de los amuletos? Fíjate, me llamó ah, mucho la pues atención vamos. esta pregunta doctor mm. eh, de toda la vida eh, y desde hace siglos se ha intentado materializar cosas de tipo espiritual o psicológico materializarlas convertirlas en algo que puedes colgarte que puedes llevar y que te ofrece algún tipo de protección mágica más allá de lo que tú podrías pensar. Eso existe de tiempo, vamos, de, de, de hecho. En el, en el fondo, por ejemplo, todas estas pinturas rupestres en las cuales eh, se materializan las figuras de los sí, animales, sí, sí, sí. no es otro, otra intención que eh, hacerlos tuyos, que poseerlos. Esto se extrapola, evidentemente, a montones de cuestiones de tipo mágico, de tipo sexual. Eh, por ejemplo, los romanos tenían unas, unos dobles falos. Eh, que se colgaban, además, eh, las, eh, te lo digo como curiosidad: las elecciones eh, eran consideradas no, no ya cuestiones de virilidad, sino de salud. Los que habéis estado en Pompeya lo podéis ver, hay montones de, eh, no solamente grabados eróticos en Lupanares, sino también en las casas normales. Era como, como además, en aquel entonces era como ver la tele, ¿no? todos estos dibujos y tal y cual. Hay uno que. Que os puede llamar mucho la atención, que es un señor con su falo erecto sobre una balanza, y a un lado hay oro y al otro lado está el falo erecto. No es ninguna cuestión necesariamente erótica, es eh, la, la salud que era, se consideraba evidentemente unida a este tipo de, de cuestiones. Pero bueno, sin desviarme del tema, aportan, aportan una, un significado mágico. Llegan a donde muchas veces nosotros no podemos llegar. Por ejemplo, tengo ahí un amuleto hace un montón de años amazónico en el que hay un montón de figuritas y cosas metidas en una especie como de aceite, ¿no? Sí. Entonces tú lo llevas en el bolsillo y dado que están en aceite, prácticamente flotando, pues flotando en un frasco sí. pequeñito, van cambiando de posición. Entonces dependiendo si la figura del amor se une a la de la persona o la de la enfermedad o todo esto pues tú puedes hacer eh, por ejemplo diversas lecturas no eh, es un mundo la verdad tremendamente interesante y eh, algunas personas eh, se llegan realmente yo creo que es donde empieza la patología mental a obsesionarse con este tipo de cosas mm -hmm. y muchas veces se caen trastornos obsesivo compulsivos porque el sentido mágico luego se adquiere se extrapola a otro tipo de cuestiones relacionadas con eh, cuestiones banales que tienes alrededor, y se entran en este tipo de eh, conductas, movimientos repetitivos, que si no se sí. realizan, eh, pueden atraer sobre uno eh, el malestar, la mala suerte, uh -huh. etc. Pero yo creo que, yo, eh, una vez más, fíjate y volvemos a, a la insoportable levedad del ser. Nos encontramos tan desvalidos. De repente, cuando creemos que todo está bajo control, una persona cercana a nosotros, o nosotros mismos, enfermamos y nos morimos. Fíjate, fíjate que, que la siguiente... La siguiente, pregunta, santo, ¿no? la siguiente pregunta va exactamente sobre eso. Nos la manda Juan César González y nos dice, ¿qué opina el doctor Gauna sobre el daño que puede llegar a hacer la incertidumbre, sobre todo en personas jóvenes, que en circunstancias actuales no sabemos qué será de nuestra vida? Yo creo que eh, es verdad que la incertidumbre puede mm, hacer daño. Pero por otro lado, también no es menos cierto que la certidumbre de todo lo que va a suceder sería tremendamente nefasta. Es decir, saber que todo claro. va a ir bien, que todo va a ir perfecto y que tenemos el camino allanado, <laughs> no creas tú que aporta mucha más salud mental, aunque parezca mentira. Uh -huh. eh, tiene que haber un equilibrio y tiene que haber también una, lo que es la re, famosa resiliencia, que no es otra cuestión que eh, ser un poco más o menos echado para adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, bien sabes que en los países escandinavos que hacen gala justamente de esa no precariedad, de tener todo asegurado, de que incluso puedes vivir sin trabajar en muchos de ellos, sin, sin pegar un palo al agua, el índice de suicidios es elevadísimo. Es decir, sí. eh, claro, eh, una cuestión es la incertidumbre y otra cosa es eh, el no saber qué hacer o no saberse enfrentar. A los problemas. Y yo creo ahí, fíjate que los padres son los referentes. Eh, un, una, un ejemplo, en, en relación al tema de la pandemia, eh, hemos visto, y han aparecido padres, lo he visto en medios de comunicación, y mis hijos están con mucha ansiedad y tal y cual. Yo estoy convencido que es una cuestión de los padres. Es decir, depende de cómo lo hayan manejado los padres, los hijos van a ser el espejo, evidentemente, de lo que ellos han vivido, ¿no? Dependerá cómo, cómo se viva ese tipo de cuestión. Yo creo que la incertidumbre hasta cierto punto tampoco tiene nada de malo. Es decir, eh, peores épocas hemos vivido, esto no es el fin del mundo. O sea, para nada. Que haya un tiempo duro, pues será un tiempo duro. Lo, lo, lo llevaremos, ¿no? Aparte. Eh, no sé, en, la, en mi familia, fa, muchas familias, eh, en la, después de la guerra, por ejemplo, lo pasaron fatal, ¿no? Apenas tenían para comer. Pero así, literal. O sea, no es que fuesen al Carrefour. Y tuviesen que comprar la comida de oferta, sino es que no había así, no había para comer. No ya para irse a República Dominicana o cambiar el coche cada tres años, porque nadie tenía coche, entre paréntesis, sino no había para comer. ¿no? Entonces, bueno, es un problema de, de actitud, de, de cómo enfrentarse. Realmente es un problema de residencia, de, de enfrentarse a los problemas. ¿no? Eh, yo creo que esa es la clave, enfrentarse a ello. Yo creo que nada, que nada sea capaz de. De destruirte, que nada sea capaz de, de. No ya de tirarte, porque en la vida hay que admitir que hay veces que nos van a tirar. Nos van a tirar abajo, nos vamos a caer, sino luego con mucho dolor, o sea, no ir de guays, ¿no? Porque no es que me tiran y me levanto y aquí no ha pasado nada, no. Sino con mucho dolor habrá que volver a levantarse y habrá que volver a seguir. ¿La incertidumbre? Pues bueno. Pues habrá que seguir luchando, no, no, no le veo nos queda no otra le veo problema. No, no queda otra. Y habrá que buscarse, pues, oye, había gente que se iba a Australia, ¿no? Yo mismo, mi familia, eh, nos fuimos en un barco de carga a, a Sudamérica. Lo recuerdo, lo recuerdo eso, que me lo contaste. No, nos fuimos en el Donatella Parodi, en un barco de carga, conocía el capitán a mi abuelo, y no, afortunadamente no íbamos en las bodegas como en las películas rodeados de gallinas íbamos en camarotes y todo eso, pero era un barco de carga. De hecho, estuvimos un mes y pico en alta mar hasta llegar a Valparaíso, ¿no? Iba caleteando por, bueno, por todo el Mediterráneo, por África, por parte de Sudamérica, el canal de Panamá, Vaya experiencia. Se, ¿Todavía ¿Recuerdas todavía bien todo aquel viaje, doctor? Sí, sí, recuerdo muchísimas cosas. Sí, uh -huh. sí, sí. además, eh, las Navidades en Venecia me regalaron un juego de Lego. No lo olvidaré en la vida. O cómo, por ejemplo cogía los peces voladores que quedaban en cubierta después de la tormenta y los llevaba a la cocina para que los cocinase, llevaba unos cubos llenos de peces voladores <laughs> o cuando había tormenta eh, pues a veces tenías que ir caminando con un pie en el pasillo en, el, en la pared y otro pie en el suelo dependiendo del oleaje o bien cuando pasamos el ecuador por ejemplo las guerras de agua, el bautizo de agua o, o bien cuando descargaban insecticidas en las bodegas, como te picaban los ojos y ese tipo de cosas. Pero yo creo que, que, que la vida está ahí, hay que aprovecharla y bueno, no pasa nada tampoco por, por irse a otro sitio, por aguantar. Por... Lo importante yo creo que es, eh, es seguir luchando, eh, no, no, dejarse, no dejarse caer eh, y es tentador. Eh. Yo sé que yo mismo en ocasiones, pues como es lógico, igual que mucha gente, pues nos hemos, hemos estado tentados tentados de dejarnos caer. Y en alguna ocasión yo creo que también nos hemos dejado caer, ¿no? Caer eh, para luego levantarnos con todo el dolor, insisto, y seguir para adelante. Pero bueno, no, no queda a mí. Intento nunca plantearme la, la opción B. No, yo todo lo que conozco de tu bueno, de las múltiples charlas que hemos tenido y de las conversaciones más íntimas, te considero una persona absolutamente optimista. O sea, de siempre... Uh -huh. eh, me has dado muy buenos consejos. Siempre te he visto con un tono positivo, por lo menos la percepción que yo he tenido. Y, y bueno, me quedo con eso, ¿no? Porque a mí me ha ayudado en momentos en los que me encontraba un tanto perdido, pues esa positividad, ese punto de vista de un millonario como tú. Y lo repito, millonario en experiencia. Y no hay cosa más bonita, Doctor Gaona, que bueno, no sé, po podría estar aquí no sé hasta la una, hasta las dos. Están llegando cientos de mensajes. Sí. Pero eh, ¿sabes sabe lo que pasa? Que oh, con uno mismo, nos pasa a todos, incluidos los psiquiatras, no somos objetivos. Eh, con otros, claro, ni con nosotros ni con nuestra familia, ¿no? No somos objetivos. Por mucha psiquiatría o psicología que sepas, cuando llega tu hijo o tu hija y hace una barra basada, te enfadas como padre. Claro. No das consejos como psiquiatra, ¿entiendes? ¿no? Claro. Entonces es mucho más fácil porque las emociones están organizadas de otra manera cuando viene un amigo tuyo, cuando viene un conocido. Incluso, fíjate, con amigos y conocidos ya eh, te puede patinar en un momento dado, ¿no? Pero con desconocidos, curiosamente, funciona mejor. Doctor Gaona, eh, ha sido un, bueno, un placer volver a tenerte en radio, el respeto. Yo ya no sé, o sea, cuántos, cuántos parches vas a poder ponerte en la, en la bata, porque yo te voy dando, sí. eh, pero bueno, eh, ojalá tengas muchos, eh, te agradezco muchísimo. Doctor. Lo tengo estado. el otro en una, en una guerrera de camuflaje. Me dijiste que, me dijiste cuando, que lo ibas a poner. ¿Lo, lo llegaste, lo llegaste sí, sí, a poner? Sí, sí, sí. sí. Qué bueno. sí, 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 sí. <laughs> pondré una foto en cualquier no, momento. No lo, no me gustaría, fíjate, re, eh, recomendar a tus eh, seguidores sí. que lean cuando puedan un poema que a mí me encanta. Se llama Invictus. Para aquellos que están un poco chuchurridos de estado de ánimo. Invictus. Invictus. Es de Invictus. William Ernest Henley. Y, y si me permites, por supuesto. lo leo muy rápidamente. Claro, hombre. Por porque favor. no es, es largo. Dice, dice lo siguiente. Bueno, eh, los que hablen inglés lo encontrarán obviamente en inglés o en castellano. Vamos a leerlo. Atención a este momento. ¿eh? Dice, en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino. Mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Bueno, pues vaya broche de oro. A una noche preciosa. Invictus. Eh, por favor, repite Invictus. el actor. William. Invictus es de Henley. Eh, ah, eh, William, William Ernest Henley, con H. H-E-N-L-E-Y. Si ponéis Ernest Invictus, Henley. poema, lo vais a encontrar con cierta facilidad. En los momentos duros, creo que es también Precioso. bueno eh, tener... Sensibilidad ser el capitán de nuestra propia alma. Pues vaya broche de oro. Vaya noche, doctor Gaona. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos en Horizonte en directo. A ¿Es estas verdad? horas, sí, sí. a estas horas, estaremos ahí contando cosas. Teníamos multitud de preguntas sobre las vacunas, sobre las variantes, sobre qué pensamos. Todo eso mañana lo dejamos para Horizonte. Eh, que, va, que va a ser un programa interesantísimo mañana ya sabéis en 4 así que os esperamos a todos ahí doctor muchísimas gracias ha sido un honor nada un placer un placer como siempre estaríamos aquí hasta las seis de la mañana sin duda pero ya es medianoche y nos viene a buscar la, caza, la carroza claro que sí un Una día noche. un día doctor haremos esto en directo ¿eh? con gente ¿Mm? Ojalá lo podamos hacer un día en directo y con público, una noche cercana de Radio El Respeto. Muchísimas gracias por estar ahí. Fantástico. Encantado. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, llegamos al fin de esta noche tan especial, cuando son las 12 justo la... bueno, las 12 en la península, la hora bruja. Eh, como os decía, vamos a tener programas interesantísimos en Radio El Respeto. Vamos a tener la semana que viene un especial sobre la microbiota con la doctora Sari Arponen una eminencia en este campo, que además acaba de publicar un libro que, bueno, pues vais a alucinar. Eh, Sari Arponen con microbiota, ya nos ha contado el doctor, nos ha adelantado la importancia que tiene eh, la microbiota en muchísimos aspectos de nuestra vida, pero os aseguro que os vais a sorprender. Vamos a tener, bueno, no os quiero adelantar la siguiente sorpresa, pero ya os he dicho, Carlos Latre también va a estar aquí para hablar del humor. Bueno, se acercan programas muy interesantes. Eh, suscribiros a Radio El Respeto, sabéis que nos hace crecer y os agradecemos que estéis ahí, os esperamos el martes que viene con muchas más cosas y permanecer atentos porque también tengo a Fernando Avilleira que me va contando cosas que están pasando en Marte y ojalá le podamos volver a tener para adelantarnos algo seguramente muy 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 especial. Muy buenas noches, gracias por estar ahí y muchas gracias a mi amigo Nacho Sevilla por toda su ayuda esta noche ahí manejando las cositas. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas las respetables. An ocean, A dream that no one could save. A shelter, a whole act.